canción. Bastios 95 se ha suscrito. Gritemos Cocoabunga. Uy. Bastios, muchísimas gracias por esa sub, por esos 3 meses juntos. Un besito enorme y se agradece de verdad esta sub. Oye, también, bueno, Blink, que no sé si. Yuli, no sé si te ha agradecido suficiente los bits que has mandado antes de acabar el anterior stream. Pues muchísimas gracias. Lo mismo que a Ernie92, que tampoco recuerdo si le había agradecido mucho ese tier 1 fantástico. Ernie, un besito enorme. Lo mismo que a Juan Pablo, que se ha suscrito con Prime, creo, sí que lo había dicho. Muchas gracias también por esa sub, por ese Prime. Y Gerson Rey, que también se ha suscrito antes. Y no me recuerdo si les he dado las gracias lo suficiente, pero por si acaso, Gerson Rey, Juan Pablo, Ernie, Blink, Bastios, muchas gracias. ¿Cómo está el chat? ¿Habéis cenado? Bueno, claro, igual en vuestro país es hora de comer. Yo he cenado ahora. Todo el rato para. Hoy he cenado, que siempre me lo preguntáis. Un poquito de ensalada de pasta. Unas alcachofas a la plancha. Y una tortilla. O sea, lo he dicho como si fuese hace 6 meses y ha sido hace 10 minutos. Y un vasito de leche con 2 galletas que ya no queda nada. Está mirando. No os ha pasado nunca que te subes 2 galletas a la habitación, te las comes y de golpe piensas, debe quedar otra. Y no, te las comes a las 2. Recién almorzando, debes estar en México o algo así. Bueno, 5 horas menos, ¿no? Pues, almorzando, pues donde vives, que. Yo voy a ver tu stream mientras ceno, pues buen provecho, Paula. Bienvenidos y bienvenidas todos. Hoy vamos a jugar a The Tenants, que hace días que no jugamos. Es un juego que decoramos casas y alquilamos casas. O sea que va a ser como un stream súper tranquilo. Yo me hice un frappé de plátano, ni sé cómo lo hice. Pues nada, echas ahí plátano, un poquito de leche, ¿no? Una turmix y... Ecuador, no sé qué hora es Ecuador, las 5 de la tarde, ¿no? Y un bikini y un colacao caliente, qué rico. Qué rico. A ver, al final me gusta, es verdad. Hola de nuevo a todos los que venéis. Hoy vamos a ser poquito, seguro. ¿Qué se siente ser sexy, tan sexy? Pues no sé, la verdad que no. Como no va por mí, pero con responderle chat. Hoy es viernes, toca pizza. Son las 3:40 de la tarde en México. Pues hora tarde, es una hora tardía para comer. Yo estoy viendo tu stream mientras aún no inicia mis clases de Zoom. Si entran tus padres, puedes decir que soy el profesor de audiovisuales, yo qué sé. Que hoy he dado clases con este fondo. Bueno, los LEDs apagados, pero el fondo era este. Perú aquí. A ver, chat, ¿desde dónde me leéis? Ya que estamos, que nunca os lo pregunto. Y hoy vamos a ser muy poquitos. Porque hay mucho movimiento en otros canales. España, Perú, México, Guatemala, Colombia, Bangladesh. Algo le dio muy bien. México. Hay mucha gente de México, ¿eh? Qué guay. Estados Unidos, Barcelona, México. Me encanta, ¿eh? Que haya gente de tantos países. De tu corazón. Bueno, pues estás solo. O sola. Está ahí, no hay nada. Es un desierto. Villanueva de Geltrú, esto es aquel lado. Perú, Tarrasa, bueno, mira, mucha gente aquí. Arenas de Mar, qué bien. México, bien. Vamos a poner algo de música que nos vaya a acompañar esta noche. Voy a probar músicas diferentes, que siempre pongo más o menos lo mismo, porque me gustan mucho, pero hoy vamos a intentar poner. Si pongo jazz. Happy. Me sirve. O sea, va a ser. Hoy sí que el chat. Necesito que sea el chat más. O sea, más relajado de la historia. Que entre gente aquí como buscando alegría y se vayan. ¿Sabes? Como. No, alegría no. Que busquen como marcha y como que no. Música ascensor, ¿eh? Tuvo esa música que me estoy quedando dormida. O sea, igual es demasiado. Igual sí que es demasiado. Música ascensor, ¿eh? Vamos a ver, géneros.
Sí, estuvo demasiada música Ascensor Chat. O sea, bien, pero mal. K-pop. ¿Queréis que ponga K-pop de fondo? Voy a dejar K-pop hoy. Si nos raya mucho, lo quitamos. Pero de momento vamos a dejar K-pop. Pon BTS. No, tengo que poner K-pop. Tengo una librería que pago. Entonces es todo de Epidemic Sound. Que está muy bien, ¿eh? Que suena muy bien esta librería. Pero voy a dejar K-pop hoy. Y nos vamos a jugar a The Tenants. Tú pon lo que quieras, pero que no duerma. Paula, un poco. Igual te puedes dormir temprano, ¿eh? Dale a Paula. No sé qué. No, no, no controlo. Si es K-pop, no controlo. Sardañola, hay mucha gente de Barcelona y alrededores, ¿eh? Sardañola está en la. En alrededor de Barcelona, cerca. 15 kilómetros o 20 como mucho. Está buena, ¿no? La música que pongo siempre está bastante bien. Ah, dime, Marta. Shap, shap. Marta Xiaop se ha suscrito. Gritemos Cocoabunga. Muchísimas gracias, Marta Xiaop. Bienvenida. Gracias por ser sub. Y un besazo gigante. Gracias por dejar a tu tier 1 en esta santa casa. Un placer. Muchas gracias, Marta. No, en serio, hoy estoy que me duermo. Pues no, no. ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? Hoy todo está contra mí, chat. Hoy es. A ver, chat, ¿cómo demonios arreglamos esto? Se ha puesto en ruso el juego. Se ha puesto. Os juro que no he tocado nada, ¿eh? Os juro que no he tocado nada, que lo he abierto y de golpe está en ruso. No, esto es ruso, no es todo griego. Estos son los créditos. Ahora a saber cómo demonios. ¿Cambio el idioma? No, ahora he salido del juego. ¿Cómo cambio el idioma al juego? Se ha cambiado solo el idioma, ¿eh? Con el Google Lens puedo traducir, ¿verdad? O eso va muy bien, exacto. A ver. Me parece que con Google Lens puedo traducir. Translate, ¿no? Era Translate. Traductor de Google. Traductor. ¿No, no hay una opción con el traductor de Google de encender la cámara? Cámara. Hostia, es que ni puñetera idea. ¿Sabéis cómo? A ver, ¿se pongo cámara? Pero no, español no, debe ser ruso, ¿no? ¿Es ruso o griego esto? Chat. Estamos jodidos. A ver, ruso, ruso. Ruso. Ah, pues sí. Sí. Mira, aquí es. Ah, entonces, voy a jugar todo el rato con el móvil así. Es que me lo está traduciendo el móvil. O sea, aquí pone continuar, juego nuevo, descargar no sé qué, settings. Pero, ah, mira, language Russian. ¿No podían ponerlo como un botón? Como. Chino. Hostia, tengo que ir. Ah, mira. Inglés, Polski, ese soy yo. Español. Bendito Google. ¿Cómo lo puedes saber si eso me hace todas las tareas de inglés? Polski, lo dejo en Polski, ¿no? A ver, opciones. Vamos a quitarle la música porque vamos a poner nuestra música. Continuar. ¿Pero en qué momento se ha cambiado a ruso? Yo no he cambiado nada a ruso. ¿Alguien se acuerda dónde ponía la cámara yo para que no molestara? Porque aquí molesta seguro, porque hay la descripción de. A la derecha, a lo mejor. Se actualizó ese cambio. Sí, porque han actualizado esta semana el juego. Lo que nos ha quedado avisado. Que hayan actualizado. Derecha arriba, por rollo así. Espera, ¿qué está pensando? Lo habéis visto, ¿no? Voy a volver a intentar jugar. Jugar. A ver, es un juego de mierda. Pesa un giga.
Bueno, giga no, pero poco. Derecha abajo. A ver, espera, a ver si ahora quiere. Continuar. Creo que el PC no quiere que juegue a Tenants, seguramente, ¿eh? Arriba estaba el móvil. Sí, yo creo que a lo mejor abajo a la derecha. Bueno, no me jodas, que no funciona. Pero si antes de ayer funciona, que lo probé, lo abrí. Ay, Dios mío. ¿Te imaginas que ahora el juego ha decidido que no quiere abrir nada que no sea el GTA? En plan, para joder, ¿sabes? En plan, ahora solo sale en el Photoshop. Pero, ábrete. La actualización ha roto, ¿eh? Un poco sí. O sea... Ah, no, no, sí, sí, que lo he abierto, abierto. Vale. ¿Funciona? Vale, vale, funciona perfectamente. ¿Cuánto teníamos? Teníamos 50.000 dólares. Chat, asumid que va a ser el stream más tranquilo de la década. O sea, voy a poner música tranquila, voy a hablar tranquilísimo y súper pausado y bajito, con música tranquila y juego tranquilo. Así que si buscáis acción, no es el sitio hoy. Súper chill. Hoy, si queréis estar de relax, sois, vamos, este es vuestro sitio. Si no queréis estar de relax, yo creo que podéis ir a ver a Momon en GTA, o a Karchez, o a Jason. Axo. Soy el primer streamer de la historia. Siempre os doy ideas para que os vayáis a ver otros canales. Chat. Lo que hay. Vale, necesitaba conseguir liquidez. Yo creo que ahí está bien. No. Porque ahí cuando abrimos el teléfono estábamos mal. O sea, lo vamos a poner aquí. ¡Acción! Hola, Gabriela. ¿Cómo estás? Hola, Paulino Torres. Paso a saludarte. ¿Cómo estás? Tengo hambre. Se me antojan unos tacos. ¿Jalas o queso? Queso. Queso, queso, Gabriela. Estoy bien. Para tu información, Paulino sí que sería más correcto, pero Torres, en realidad, la traducción de Torrens sería ríos pequeños. O sea, ríos. O sea, Paulino o ríos. Yo creo que es la traducción más correcta. Pues torrents significa ríos estrechos, ríos con un río pequeñito. Eso es un torrente. Bueno, un torrente, claro, en español sí, torrente. Sí. A ver, yo creo que la cámara está bien ahí, si no luego me decís, ¿eh? Bienvenidos a todos y todas que venís de nuevo. A ver, hay que conseguir liquidez financiera mensual antes de cambiar de barrio. A ver qué tenemos por aquí. Vale, estoy hecha la transferencia. Vamos a ver cómo estamos de pasta. Todo está pagado, todo está pagado, todo está pagado. Arroyos también. Paulino Arroyos. Vale, tenemos las casas alquiladas. O sea, más o menos estamos bastante bien, ¿eh? Y ahora necesitamos más encargos. 3.500, 2.000, 2.000, 4.300. Artista arquitecto inspirado para reformar nuestro apartamento. Reforma completa. Vale. Importante, equipamiento preferido, decoración. Para los que no sepáis de qué va este juego, el del Tenants es un juego que renovamos casas, en plan las decoramos, las pintamos, ponemos muebles y a la vez alquilamos, con lo cual hay como una doble función, ¿vale? O sea que aceptamos este encargo. Vamos a ello. Cerramos el móvil. Y veamos el encargo. Vale, en progreso. Empezamos la renovación. ¿Se te puede hacer una pregunta nada que ver con el juego? Sí, pendejo, pregunta. Pendejo. Pregunta lo que queráis hoy. Hoy puede ser medio de chatting esto. Al menos no hay que limpiar nada en esta casa. ¿Qué cenaste? Lo he dicho antes. Ensalada de pasta, alcachofas y tortilla. A ver, cosas importantes. A ver cómo estamos hoy de gustos. Sí, la verdad es que de mierda, como ya sabéis.
dormitorio, oficina y cuarto de baño. O sea, haremos dormitorio, oficina y cuarto de baño. Yo creo que van a ser las tres opciones. Importante, el equipamiento preferido. ¿Vale? La decoración. Vale, pues empezamos por los suelos. Alfombra. ¿Cómo estás? Bien. Sin más. ¿Vale? Es el suelo rosa para la oficina. Que, bueno, suelo rosa para todo. Me gusta. Ah, no. Laminado, ponía. Vamos a cambiar el suelo del... Bueno, de momento lo dejamos así y luego vamos viendo. Empezamos por el dormitorio, ¿no? El dormitorio, hacemos esto. Oficina y lavabo. Vale. Acaba los suelos. Paneles quieren. Ah, no. Pues el suelo de esto tiene que ser esto. Vale. Pues estoy leyendo, ¿eh? ¿De qué se trata? ¿Se parece a los Sims? Bueno, tenemos que decorar y luego alquilar las casas. Pone el que le gusta el ajedrez. A ver. Otra que me ha hecho transferencia. Muy bien. Gracias, señora. Estos pagan todos. O sea, está perfecto. Se parece a los Sims, pero no a los Sims. Es diferente, ¿eh? Entonces, a ver. Tenemos pintada la cocina. Vamos a hacer primero el cuarto de baño. Va. Necesitamos una ducha. Ducha. Muebles. Oficina. Aquí la ducha. Este quiere un váter premium, ¿eh? Hostia, ¿1000 pavos un váter? O sea... No, claro, cagas mucho. Igual tiene... Igual... compensa, ¿eh? Vamos a ponerlo aquí en la esquinica. ¿Sabes? Como aquí. Que esté despegado a la pared. Mi voz es de ASMR hoy, sí. Entonces... ¿cómo se giraba esto? Ah, me lo pone abajo, ¿no? Elegir objeto, rotar la cámara. Vale. Vale, más o menos. ¿Cuántos euros la cámara más cara que has usado en una película? Sea propia o no. Propia no tengo mucha cosa. Propia tengo una aquí de 2.000 euros. La cámara más cara yo creo que costaba 180 o 200.000 euros por ahí. El equipo, o sea... Pero era mucho más caro rodar en cine. ¿Me permite ser sub? Sí, claro. Creo que lo más caro siempre ha sido rodar en cine, en película de 35 milímetros. Que eso que costaba a 100 euros el minuto, una cosa así. ¿En algún momento futuro pensará rolear? Sí, en algún futuro ya haremos rol, no os preocupéis. Hoy no. Hoy seguro que no. A ver, la ducha. Voy a poner una ducha cara. ¿Con la R se giraba? No. Hostia, me falta... ¿Con esto giraba la ducha? Ahí. ¿Aquí? Aquí. ¿Sigues trabajando en televisión? Sí. Lo que no puedo hablar mucho del tema porque... Contrato de confidencialidad. Pero sí, sigo trabajando en televisión. Esto lo voy a poner aquí. Vale, ¿qué más? Espejo. Un espejito, bueno, este más bonito. Justo encima de la pica. ¿Qué más? Escobilla para inodoro. Pues esto. Ponemos esta. Vale. Queda bonita. Papel higiénico. Nos gusta el papel higiénico. Vamos a poner el premium. El. Vamos. Que es precioso. ¿Ser streamer es tu pasatiempos? Sí, bueno, dedico las noches. Chupona. Hay que dejar una chupona, pero la podemos dejar aquí en la esquina, ¿no? Por si se atasca el váter. ¿Qué es una chupona? O sea, eso es un desatascador de toda la vida, ¿no? Y un toallero. 200 pavos un toallero, pero ¿qué lleva? O sea, que está hecho de... Voy a poner este. ¿No puedo poner este? A ver, pues lo pongo... Si es que me molaría... Vamos a hacer una cosa. Vamos a mover esto. Mover. No puedo mover aquí. Rotamos. ¿Cómo se rota el objeto? CZ, vale. No lo puedo mover.
Es que quiero dejar este. Ah, mira, bueno, puedo poner aquí lo de la ducha para que dé calor. Este toallero seca las toallas en instante y tiene RGB. No te extrañe, ¿eh? Vamos a poner el caro. Bueno, casi caro. Ahí. Para cuando te quieras secar la cara. Acción. Mauriar. Hostia, tengo las alertas muy pegadas. Mauriar 12 se ha suscrito. Gritemos Cowabunga. Cowabunga, mil gracias Mauriar por dejar tu premio en esta casa. Un placer tenerte aquí. Y un beso gigante, enorme y muy cariñoso. Cowabunga, Mauriar, grande. Muchas gracias. Se agradece los comentarios positivos en el chat. Y me alegro que os ayuden a noches tranquilas. Va a ser el stream más tranquilo que vais a encontrar hoy en Twitch, ya os lo digo yo, ¿eh? Yo creo que si la cámara sube un poquito más, va a molestar menos. Aquí, perfecto. ¿Qué más nos falta? Acaba las paredes, vale, color gris. Este es el más bonito. Perfecto. Oye, pues el baño ha quedado, la verdad es que bonito, ¿eh? Yo creo que está bonito este baño, ¿eh? Tonos así marrones. Me sirve. ¿No puedo girar todo? ¿Cómo lo hacía? ¿Shift? No. Sé que había una manera de girar todo el mapa, pero no me acuerdo cómo. Ah, mira, ya está. Bastardos sin Gloria me gustó bastante. Es de mis favoritas de Tarantino. Vale. Vamos con la oficina. Silla, ordenador, pequeño ordenador, estantería, armario, reloj de pared. O sea, los suelos no pueden ser estos. Los suelos tienen que ser estos. ¿Vale? El de la habitación sí que voy a dejar ese. La casa que construyó Jack. Esa peli. Es la de. Sí, sé cuál es, pero no la he visto. ¿Qué opinas sobre la peli Eterno Resplandor? Un día hablamos de cine, no os preocupéis, chat. Hoy no. Pero Mauriar. Esa me gusta mucho, está en mi top de películas favoritas. Es probablemente la mejor película de Jim Carrey. Sí, este stream va a ser como una ASMR total. Vamos a ver, ¿qué más podemos poner? Las paredes, le gusta amarillo. Madre mía, pues amarillo. Hacemos que todo sea muy amarillo, qué horror. Pero ¿cómo te pueden gustar las paredes de casa amarillas? Chat. La gente tiene el gusto en el culo, ¿eh? Reloj de pared. Vamos a poner este, que es bonito. Lo vamos a poner aquí. Perfecto. Un armario. De nogal debe ser, ¿no? O sea, no sé. Vamos a poner este. ¿Cómo llamamos de dinero? Aún tenemos dinero. Y lo ponemos así. ¿Vale? Casa descuidada. A ver. Aún no está acabada. O sea, de momento el lavabo está bien. Ese amarillo está feito, pero es que todos los amarillos de pared son feísimos, chat. Estantería. Hostia, me gustan las caras. Bueno, ponemos estas del IKEA. La ponemos aquí. La hacemos como simétrica entre las dos ventanas, ¿no? Haz una intención para las travesuras de 50 sombras. Pues igual sí. Es que estás barra suelo. ¿Qué tal las casas hoy? ¿Clientes truskis? Pues no, aún no. Acabamos de empezar. Las casas deben tener colores claros para que haya más iluminación. Sí, pero el problema es que el amarillo genera estrés. Vamos a ver. Elementos decorativos. Bueno, esto cuenta en la mesa, ¿no? Silla, oficina, dos sillas, escritorios. Dos escritorios. Vamos a poner uno aquí así, como de bienvenida. ¿Vale? Y otro escritorio más rollo así para hacer manualidades. Porque han dicho que sea algo creativo, ¿eh? Paredes rosas. Mira, aquí debajo de la ventanita va a quedar súper bien esto. ¿Vale? Esta es la mesita de colocar cosas encima. ¿Vale? Entonces necesitamos dos sillas de oficina. Vamos a poner una. ¿Cómo vamos de pasta? ¿Cuánto hay que comprar de la otra habitación? Uf, hay que comprar cosas, ¿eh? Vamos a comprar intermedia. Y esta la colocamos aquí. Y esta la colocamos aquí. ¿Sí? No se puede cambiar el color de la pared. Es que quieren amarillo.
Lo pone ahí. O sea, lo pone el juego. Es un poco la casa de Joe, con ese amarillo. Dos ordenadores. Los pondremos al final porque necesitamos saber cuánta pasta podemos gastar. ¿Qué es esto? Cajas decorativas. Trastos. Velas. Dice que le gusta. Vamos a poner un disco. Porque es una casa creativa. Y vamos a poner un DVD. Y un ventilador. ¿Vale? Eso sí. ¿El DVD dónde está? El ventilador está aquí. No, vamos a poner el ventilador de pie. Me gusta más. Así. Y así cuando el ventilador gira de un lado para otro, les da los todos. ¿Sí? Y ahora el ventilador, a falta el DVD. ¿Dónde está el DVD? Pero un DVD sin teles. Bueno, yo le pongo un... ¿Dónde está el DVD? DVD. ¿Pero el DVD será el reproductor o las películas? Pero las películas están aquí, ¿eh? Le pongo las películas aquí encima. Ya está. Por ahí vi que iba a sacar el Sims 5 y con multijugador. Ojalá, si pudiéramos jugar con mucha más gente. Vale, nos faltan solo los ordenadores. Y ahora vamos a la habitación. Luego hacemos los ordenadores, ¿vale? Chat. Vale. Vale, aquí. No es de Sims, es no Sims. Vale, primer paso. Vamos a poner la cama. Cama doble. Vamos a poner esta. La vamos a poner... Yo creo que la vamos a poner aquí, pero al revés, así. Así. ¿No? En cualquier caso se necesita un perrito. ¿Dónde está ahí? Pues lo traerá el inquilino, ¿no? No vamos a dejar ahí un perro solo hasta que venga alguien a vivir. ¿Quién tiene en casa un frigorífico? Ahí en la habitación de dormir, un microondas y un frigorífico. ¿Tú sabes el ruido que hace eso? Vamos a poner este. Vamos a girar esto así. Perfecto. Así. Vamos a colocar el microondas de encima. Ahí, ahí está. ¿Qué tal está el día en Barcelona? Calor, sol y calor. Mucho sol y mucho calor, chat. Ha sido bastante agobiante hoy. Vamos a poner aquí unos libritos. Ya verás. Libros. Ponemos bastantes libros porque el saber no ocupa lugar. Bueno, sí que ocupa en la estantería. ¿No, no me caben? ¿En serio? ¿Y los estos? ¿No me deja ponerlos? Bueno, luego los pongo. Planta de pared. Ponemos esta, que es la cara. Muy bonita. Perfecto. Un buen ambiente, tal vez. Podría, pero... Yo creo que no. Voy a hacer una cosa. Le voy a dejar los libros en el suelo. Si no me deja ponerlos aquí arriba, los pongo aquí abajo. Ah, toma por culo. ¿Oigo como voces? ¿Por qué oigo como voces? ¿No oís voces? Ah, es el juego, que se está quejando alguien. Si podías mejorar el paquete de televisión, tendrás que apañarte. A ver, ponte Telecinco, imbécil. A ver, esto es. Esto hay que pagar las facturas de esto. ¿Vale? Perdona, es que estaba oyendo un bla 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 bla. Y digo, ¿qué es ese ruido? Esa habitación es Instagram, un poco sí. Faltan las paredes, todavía. Las paredes tienen que ser azules. Hostia, este es bonito, Hostia, ¿por qué no he pintado la casa así? Con el suelo rosa y todo, Espectacular. Vale, creo que falta el frigorífico. Yo pillaría un intermedio, Y aquí.
Y aquí. Perfecto. Vale, yo creo que está todo. Faltan los ordenadores portátiles. Ahora. Vale, para la sala de ordenadores. Nos da para uno barato y uno caro. Pues uno barato para este, que es un hip. Así. Y para uno caro, que este es el chef. Vale, está todo, ¿eh? Nos quedan $400 por si queremos gastar en algo. Pero yo creo que está bien, ¿eh? Hemos puesto el DVD, el ventilador. Vamos a poner una estantería más al lado por si acaso. ¿Sabes? Por si quieren traer más libros, yo qué sé. Vamos a poner unos carpesanos, que ya que están en la oficina, pues que... Compró la cuenta y he hecho la transferencia, muy bien. Vale. Ese suelo es de los mejores que hay en cuestión de estampados. Un poco así. ¿Crees que es el reproductor de DVDs, pero sin tele? Lo pongo ahí, me da para ponerle un DVD aquí. Pero se lo pongo encima. Vamos a hacer una cosa. Movemos esto a la derecha. Así. Y le pongo el DVD al lado. ¿Qué es raro? Bueno, yo también tengo un DVD encima de la mesa ahora mismo. ¿Dónde he puesto el DVD? Aquí. Lo tendrá conectado al ordenador, digo yo. Y le ponemos unos DVDs encima por si acaso. Venga, más DVDs aquí. Vale, y siguen sobrando $100. Pero yo creo que ya está, ¿eh? ¿Os gusta la casa? A ver, lo único que me molesta a mí de la casa es el color amarillo de estas paredes. Pues que lo quieren así. ¿No? Yo le doy, ¿eh? Le doy a ver qué nos dice esta gente. Chat. Me gusta el baño. Creo que lo mejor es el baño. No hay ningún amarillo pastel. A ver, podríamos poner esto. A ver. Ah, mucho mejor. Mucho mejor. Yo creo que sí, ¿no? ¿Os gusta? A mí el rosa me gusta, ¿eh? Os estaba dando toques amarillo. Vale, aquí están pagando bien. Ahí lavamos, sí, sí. Está todo, ¿eh? Chat. Mira. Está la pica, el váter, todo. Más hogareño, ¿no? Sí. Más relajado, porque con ese amarillo era como una locura. Vale. Le doy, ¿eh? Le doy. ¿Cómo se hace esto? Aquí. Completar el encargo. Ha ido directo a ver los libros. No le han gustado los libros. Sabía que tenía que comprar el Doctor Zhivago. Tampoco le va a gustar esto. ¿Cómo tiro la cadena en la ducha? A la ducha le ha encantado. Oye, estos inquilinos están pagando súper bien, ¿eh? A ver qué nos dicen. A ver, 5 estrellas. Bueno, todo muy bien, ¿no? Lo único de primera impresión. Bueno, es como si alguien hubiese puesto a puerta de entrada un portal mágico de Zurrocar. Porque el precio hace maravillas. Un excelente trabajo merece una recompensa. Y nos ha dado casi $900 de más. O sea que muy bien, chat. Muy bien. Vale. A ver, de dinero. Hacemos pagar automáticamente todas las facturas. Así nos ahorramos tener que estar aquí con esto. Tengo un montón de cucarachas. Vamos nosotros mismos. Madre mía. El cucarachismo, chat. O sea, el cucarachismo. Vamos a acabar con las cucarachas, ¿no?
Se ha liado, ¿eh? Vale, están todas muertas estas. Le damos a la habitación al lado. Vale. Vale, amigo, ya está. Sí. Me ha encantado. Creo que hicimos más rápido. A ver, ¿cómo vamos de...? Hay que negociar un contrato aquí. Bueno, son un poco borrachos, pero... pero pagan bien, ¿eh? Todo el mundo paga bastante bien. O sea... le voy a decir que me paguen lo mismo. Bueno, vamos a pedir un poquito más, va. Ah, que no le ha gustado. Se ha ido. Bueno. Claro, es que este señor está bebiendo aquí fuerte. Ahora hay que alquilar un... hay que alquilar esta vez. Esta parte me, de las par, esa parte de las cucarachas me recordó esta Stiplani. A ver. Como, hostia, tipo de personal alcohólico. Toda la gente es borracha en este barrio, ¿no? A ver si le gusta la casa, al menos. Le encanta, pues vamos a hacer una pausa. Compramos antecedentes. Yeah. Yeah. A ver, Miriam Back. Está endeudada $40,000. Nada, chica. Adiós. Debe $40,000. Nada, nada. La canción es en coreano, me parece, Leira. Vale. Vale, esta está bien, ¿eh? Vamos a regatear precios, va. 1800. Vamos a intentar sacarle 2000 pavos. Hace una oferta. 2300 nos hace. Nos gusta. No tiene antecedentes, no tiene deudas. Vale, pues vamos a ver si nos da suficiente dinero. Vale. Cobramos de liquidez mensual. Hay que negociar otra ronda. Ese señor, aunque es un borracho. Paga bien. Es borracho, pero paga bien. O sea que lo dejamos ahí con esto. Vale, vamos a buscar un nuevo. Vale. Vamos a buscar un nuevo trabajo. Vale. A ver si encontramos alguno de 4.000 pavos. 2.000, 3.500, 3.700. Vale. Bueno, dinero hay, ¿no? O sea que tampoco... necesitamos arreglar la casa, una casa más. Mira, una de 4.500. Vamos. Vamos aquí, encargo. Aquí. Y nos encargamos de este encargo. Va. Empezar a limpiar. Limpiar. Y esto intentamos repararlo. Va. La, 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 la. Está bien el jueguito este, es súper tranquilo, ¿eh? ¿Lo ha arreglado? Abuelo, no. Ah, no ha arreglado. Qué pena. Vale, pues nada. Vale, queremos salir y empezamos. ¿Qué nos pide esto? Encargo. En progreso. Renovación. Vale, todos pagan súper bien, ¿eh? O sea que. Que paguen tarde, pagan. Es importante. Hay un montón de ratas en el apartamento. Pues vamos a todos nosotros a. A poner.
trampas de ratas. Soy yo, raras, no soy tantas. Salir y nos vamos a la renovación de la casa. ¿Aquí? Vale. Empieza la renovación. ¿Qué nos pide? Cinta de correr, banco de ejercicio, mancuerna, vale. Cuarto de baño, dormitorio y cocina. Cuarto de baño, dormitorio y cocina. Cuarto de baño, dormitorio. ¿Y la cocina hacemos aquí? Es como un Sims este juego, más o menos. Flespanto, buenas noches, descansa. Ánimos con esa fiebre. No es un Sims, es un juego de decorar casas y luego alquilarlas. O sea que tiene una parte que sí que es parecida al Sims, pero no. O sea. Entonces, esto es la habitación. Vamos a empezar con la habitación. No, cuarto de baño. Dormitorio, va. Color marrón. Yo creo que el color marrón bonito va a ser este. Vale. Y ahora los suelos, que quieren paneles. Algo que pegue con esto, algo un poquito más oscuro, algo así. Está bien, está bonito. A mí la trama no me gusta, pero al menos el color pega bastante razonablemente bien. Una cama doble. Vamos a ponerle la cara, ¿no? Ya que estamos. Así. Vale. Un póster motivacional. Este. En el cabecero de la cama, que siempre luce bastante. Para cuando te levantas. O cuando te vas a dormir. Y una planta grande. Pues vamos a poner un ficus aquí también. Todo simétrico. Todo simétrico. La cama está al revés. Tienes razón. Ahí. Ahora sí. Además, esto queda alineado con esto, y esto con esto, y esto con esto. O sea que... Sí, ya solucionado. Más cosas. Tenemos la habitación ya completa, ¿vale? Luego la decoraremos con más cosas. Vamos a ver lo primero que piden, y luego ya vamos viendo... ¿Qué habitación más sosa? Bueno, no, pero... Me dejo, espérate. Primero vamos a lo que piden, y cuando nos sobre el dinero, decidimos. Vale, colores de la pared. Esto es la cocina, ¿no? No. Sí, cocina. Pero la cocina va a ser el salón también. O sea que vamos a intentar hacer algo bastante discretito. Esto, por ejemplo, es bonito. Sí, elegante, ¿eh? ¿Va a rollo o juego? Igual mejor lo jugamos a quien quiere ser millonario. Joseba, no. Vamos a jugar a esto. Si te aburre, te recomiendo que Axother está en Marbella. Y es mucho más animado. Si no, en Twitch hay algo muy guay que... Si te vas a donde pone descubrir, ahí puedes filtrar por juego y ver quién está jugando, quién quiere ser millonario. Hoy me apetece algo súper tranquilito, chat. Ya os avisaré cuando haga millonario. ¿Dónde estábamos? Acá los suelos, paneles. Vale, pues algo un poquito oscurito. Esto a lo mejor. Sí, muy, muy elegante. Muy elegante. Vale. Póster motivacional. Sí, quieren póster motivacionales en todas las habitaciones esta gente, ¿eh? Están como yo, así como apagados, ¿no? Como faltos de ESMA, que dicen en catalán. Fregadero, batidora, póster motivacional. A ver, vamos a poner frigorífico primero. Es que es medio raro, ¿eh? Que esto sea como frigorífico. Vamos a ver esto. Aquí. Viernes de tranquileo. Esa es la actitud, chat. Fregadero. Vamos a poner el bonito. Aquí, pegaete, ¿no? Aquí. Y yo creo que voy a hacer una puerta aquí, ¿eh? O sea, una pared aquí. Para que no quede tan... Le vamos a hacer la habitación. ¿Sabes? Como así, así y ahora
Ah, no, porque tienes una pared hecha. Construimos una pared aquí. ¿Vale? Puerta aquí en medio. ¿Vale? Y así queda aislada, porque no tenía sentido un salón sin... O sea, que sea la entradita. Ahora gastaremos todo el dinero que nos dé, porque no creo que dé para mucho, pero para algo un poquito más elegante. Muebles, puertas. Vamos a poner una puerta de cuarto de baño, no. De roble. Hostia, que caen las puertas. Pues vamos a poner una de estas como de cuentas, así pues son un poco hippies, ¿eh? Así. Bueno, es la cocina, o sea que sí que se puede entrar y salir fácilmente. Vale. Y esto no ha quedado pintado, ¿no? No. O sea, hay que buscar el mismo color. Cocina. Vale, era este. Vale, ya está. Aunque las cocinas totalmente cerradas, como que se encierra el calor en la cocina, digo nomás. Bueno, a mí me preocuparía Maya, más que por el calor, por los olores. ¿No? Vale, ahora estoy con lo básico, ¿eh? O sea, como póster motivacional. Qué pesados con esto, ¿eh? Dream Big. Pues Dream Big aquí. Mientras estás cocinando, lees Dream Big. Así, pues si tienes que... ¿Sabes qué pasa? Que Dream Big encima de esto de cocinar es como cuando haces macarrones. Que solo, ¿no os pasa que yo hago macarrones y solo sé hacer macarrones por un regimiento? O sea, o espaguetis. ¿No os pasa que cogéis los espaguetis y hay eso de medir, ¿no? Que la parte de atrás de del cucharón pones en el agujero y te dice, estos son los adecuados para una sola persona. Los coges y piensas, uy, hay muy pocos. Tiras y piensas, bueno, pongo más. Y acabas poniendo medio sobre. Cuando te das cuenta, tienes espaguetis para 400 personas. Hay que negociar un contrato. Vamos. ¿No puedo? Bueno, primero acabo esto y luego ya vemos. Vale. Ponemos una balda de estas, que es más barata. Así. Vale. Y ponemos una batidora. Y aquí. Vale, esto es lo básico, ¿eh? Hay unos paquetes de espagueti que tienen dibujado el circuito para medir la cantidad. Sí, pero es que yo es imposible. Que acabo poniendo más. Siempre. A mí este azul me gusta, ¿eh? ¿A dónde le he puesto este azul? He puesto azul del lavabo en el salón. Bueno, pues nada. Bueno, pues lo dejo azul. Tampoco feo. Vamos, la ducha. Voy a poner la intermedia. Y la ducha intermedia es esta. Hostia, no, porque aquí voy a tapar la ventana, ¿eh? Ay, qué putada. Pues la pondremos ahí. No, hostia, es que onda. Bueno, pues la pongo en medio. Queda fea, pero es que en las esquinas me tapa la... A ver si la pongo aquí. Mejor, mira, verás. Vamos a hacer esto. Aquí. Aquí. Mejor. Ah, sí. Más elegante, sí, ¿eh? El truco de los macarrones es echar un puñado por persona para que vaya a comer y un puñado más para la cazuela. Hostia, yo siempre acabo echando para un ejército, ¿eh? En el caso de los macarrones, al principio parece poco, pero luego sale una olla. Si es que es verdad, tú echas ahí cuatro macarrones y cuando te das cuenta salen cuatro platos. Es que me da siempre miedo quedarme corto, ¿no? Y esto aquí en medio... Siempre hay que tener una tacita que sirva para medir cantidades. Yo siempre pienso que me equivoco. Y efectivamente siempre me equivoco. O sea, no me salen las teclas, chat. O sea, como juego de uvas a peras, no me acuerdo de las teclas exactas. Espejo. Espejito, espejito. Ahí. La escobilla.
La escobilla la pondremos en este lado. ¿Vale? El papel higiénico al otro lado. Ahí. El toallero al lado de la pica. Perfecto. Que además así está medio camino de la pica y el y la ducha. ¿Vale? ¿Y qué más falta? Los suelos. El más discreto. ¿Vale? ¿Cuánto nos quedan? $6,000 para decorar lo que queramos. Vale, me parece bien. Ah, cinta de correr o banco de ejercicio o mancuerna. Pues tenemos dinero como ponerle un banco... Le vamos a poner uno de estos en la entrada de la casa. ¿Por qué? Pues porque... Porque esta persona es muy deportista y el salón de su casa tiene una cinta... O sea... Ahí, perdón, chat. Tiene aquí una... Está siendo complicado esto, ¿eh? Vale. Vale. Pues tenemos esto. Que nos quedan 5.000. Vale. ¿Cómo vamos de decoración? Uf, hay que decorar mucho, ¿eh? El baño no tanto, pero la habitación hay que poner... A esta persona le gustan las cosas de... De una mancuerna. Pues le vamos a poner una mancuerna por si quiere practicar por las noches. Se despierta a las 4 de la mañana y hace... Para arriba y para abajo. Vale. No sé qué es esto. Tubo para pole dance. Obviamente en el medio de la casa, chat. Tú entras y que te encuentras un tubo de pole dance. Qué canción más bonita, es verdad, ¿eh? Pole dance, eso ya. Vale, porque es una persona deportista. En el cuarto, hostia, es verdad, mejor en el cuarto. El cuarto, no, en medio del salón. Tú, no, es mucho mejor en medio del salón, es mucho más loco. ¿Cuál es tu dinosaurio favorito? El de cuello ese tan largo, es súper bonito. ¿No se me escucha? Sí, se me escucha, ¿no? ¿Quieres que sube más el volumen? Así está bien, ya creo, ¿no? Es Diplodocus ese. Es que como hoy he hablado muy bajito, de golpe he pensado, igual es que estoy muy bajito, la música está muy alta. Vale, hay que seguir decorando, ¿eh? Chat, a ver. Vale, la cocina. Vamos a poner un cuadrito en la cocina. ¿Te gusta? Sí, algo le gusta. Y un cuadrito. Vamos a poner cuadros motivacionales en la habitación. Qué horror los cuadros motivacionales, ¿eh? Carla, ha dejado de funcionar mi altavoz un momento. Pues es raro, ¿eh? A ver, ¿qué dice? Importante decoración, suelos. Hostia, menos importante, pero... O sea, que realmente hay que gastar el dinero en... Le ponemos un reloj al lado de la mancuerna, yo qué sé. Y a este muñeco le gusta, pues se lo ponemos también aquí. Habría que montar una mesita, de hecho, yo creo. Vamos a montar un par de mesas. Vale, hecho transferencias. Vamos a poner esta mesita aquí, ya veréis. Y las cosas de encima. Mover. Aquí. Aquí. Mover. Aquí. Y ahora movemos todo. Aquí. ¿Vale? Yo creo que esto está mucho mejor. Ha subido esto, ¿eh? Vamos a poner una sillita aquí para que acompañe. No, subida. Un taburete en la cocina. ¿Por qué? Porque siempre hay un taburete en la cocina. ¿Por qué? No lo sé. Y vamos a poner un póster gigante aquí. Una diana en la cocina. ¿Por qué? Porque sí. La habitación esta le falta algo, ¿eh? O sea, ¿le ponemos plantas a saco? ¿Le rellenamos esto de plantas? Yo creo que sí. Bueno, una alfombrita. Como así, para que cuando baja de la cama. El taburete es necesario para los que no llegamos a estantes altos, claro. Falta el ajedrez en el piso. ¿Dónde está el ajedrez?
Vale, pongo plantas de momento. Una aquí en la esquina. El ajedrez al lado de la cama, porque le gusta por las noches jugar al ajedrez consigo mismo. Uno de sus muebles, puff. Ahí, puff. Ese es un puff. Mira, un puff. No sé de qué le va a servir en la habitación, pero un puff. Siempre viste. Pues lo ponemos aquí debajo de la... Ahí. Y el resto lo vamos a gastar bastante en plantas, ¿eh? Le vamos a poner plantas por... ¡Ay, jarrones! Le gustan los jarrones a esta persona. Ponemos un jarrón aquí en medio. Y le vamos a poner plantitas, plantitas. Mira cuántas plantitas vamos a poner. Vamos a poner todas las plantas que le gustan. Es como los Dalton, ¿sabes? Cada vez plantas más grandes. Va a respirar plantismo, ¿eh? Esta persona. O sea, vive en una selva, ¿eh? Y muebles para las salas, pero es que la sala... Esperamos cómo os de... Mira, ha subido al 80% esto, ¿eh? Ya no sirve. Yo creo que vamos a poner las plantitas en la cocina, que siempre son útiles. Mira, ha subido. Y vamos a poner plantas en la primera entrada. Plantas aquí. ¿En la habitación no se pueden poner plantas? Pues sí, sí que se puede. Otra cosa es que se deba poner, pero... Pero poder, se puede, claro que se puede. Vale. Mira, si es que ha subido... O sea, si cada vez que pongo plantas, sube la decoración a lo loco, ¿eh? O sea, que a esta persona le gustan las plantas. ¿Veis? O sea, que es el 90%. Y hay que poner en el lavabo también. Está aquí. Tío, ¿qué ha sido ese ruido? No, que son más efectos atmosféricos. Hasta le gustan mucho las plantas, ¿eh? Cuantas más plantas pongo, casi llega al 100%. Pues amigo, te voy a poner plantas, vamos. Como si esto fuese la sabana africana. Verás. Mira, que se ha puesto al 92%. Vamos a gastar todo el dinero en plantas, ¿eh? O sea... A ver qué dice. Transferencia, transferencia, transferencia. Perfecto. No tiene copyright la música que tienes puesta. Pago por ella. Bueno, pagáis vosotros. Porque con vuestros primes y vuestras subs y vuestros bits, pago esta música. Para que haya música en el canal. Que no es mucho, pero hay que pagarla. Está aquí. Está aquí. Es la casa de las plantas, ¿eh? Mira la habitación que tiene. Parece la selva, ¿eh? O sea... Yo creo que aún me cabe una planta ahí colgada, ¿eh? Es que mira, ¿eh? 93%. Si es que me sale a cuenta, ¿eh? Poner ahí... 100%, ¿eh? ¿96, eh? O sea, es que cuidado. Que igual llego a un 100% de plantismo, ¿eh? Sí, sí, no hace falta que vaya al parque. O sea, tiene plantas, vamos, para aburrir. Vale, 99%, 91% y 100%. Creo que es la casa más decorada que he hecho nunca, ¿eh? Vamos a la dinero, o sea. Un momento, pongo esto y miro a ver qué pasa con mi inquilino. A ver. Tu inquilino es muy ruidoso. Haz con algo o habrá consecuencias. Hablaré con él. Sí, sí, llega una plaga de pulgones. Estamos jodidos, chat. Vale. 100%, 99, 95. Hostia, voy a poner un cactus más ahí, ¿eh? O sea,
Mira, voy a poner esta plantica aquí. 100%, 100%, 99%. Yo creo que un cactus en el suelo llegábamos al 100, ¿eh? 100%. O sea, máximo nivel de... Chat, máximo nivel. Pero ahora, hemos puesto plantas que parece esto el Rey León, ¿eh? Qué terror. O sea, yo ahí no duermo ni loco. Cactus en la ducha, buenísima idea. Te digo, aún me sobra dinero, como para poner aún más plantas. Hay un símbolo de alerta en el baño, es verdad. Es verdad. Debe ser esto, mover. Vale, un inquilino se ha ido. Muy bien, ahora lo arreglaremos. Vale, sí, sí, ya está. Bueno. Todo al 100%, completa el encargo. ¿Ves? Se ha ido directo a ver las plantas. Esta señora sabía lo que quería, le han encantado. Si es que solo le gustan las plantas. La cinta corredora, le tiene que encantar, le he puesto la máscara, amiga. Claro. Tengo que anunciar un nuevo contrato y tengo que encontrar un nuevo inquilino, ¿eh? Le encanta todo. Pues señora, a coquine la pasta. O sea. Págame. Le ha encantado todo. A ver cuánto nos ha pagado. Bueno, menos. Bueno, está bien. El espejo del cuadro es la única cosa que nos ha puntuado mal, pero bueno. Está estupendo, ¿eh? Nos ha dado una bonificación de 900 pavos. Vale, y ahora hay que... Este es alargado. Perfecto. Pues ahora hay que negociar este contrato. Señora, si lo quiere mejorar, yo le voy a subir un poquito. No, no, no. Te lo digo, o sea, al mismo precio. No, 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 al mismo precio, señora. Si no es el mismo precio, ya se puede largar, ¿eh? Pues no. A la calle. A la carrera, amiga, ¿eh? O sea... Vale, tenemos dos casas vacías, ¿eh? ¿Empezamos por esta? No, esta no puede ser. ¡Ay, qué bonita! No había visto el mapa. A ver, ¿dónde tenemos las casas? Las casas... Esta casa está vacía. Vale, pues la ponemos en alquiler. Todo el apartamento. A ver si les gusta la casa, al menos. Esta está cargadita de cosas, ¿eh? Este juego, ¿dónde lo puedo conseguir? Yo lo compré en Steam. No le ha gustado la casa, ¿eh? A ver si a esta le gusta la casa. A esta le gusta. Comprobamos antecedentes. A ver. O sea, perfecto. Regatea. Le vamos a pedir un poquito más. A ver qué nos dice. 1600. Nos gusta. Aceptar. Pues venga, todos a la calle. Que nos gusta este sitio. Vale, ahora las propiedades que tenemos, está todo pagado, perfecto. ¿Cómo es? ¡Befefi! Gritemos Cocoabunga. Otro mesiversario feliz en la familia Policarpier Corazón Morado Cañón de Confeti. ¡Cañón de Confeti! ¡Befefefi! ¡Befefefi! ¡Befafi! ¡Befafo! ¡Bezazo! ¡Bezazo! Un befefefezafaza. Un besazo. Un mesazo. Besazo. De mes. De beso. Muchas gracias por esa sub. Un placer. Ah, que se le ha jodido algo, ¿no? Este. Vale, la arreglo de la casa. Ahora te arreglan la casa, no te preocupes. Frega. Vale, esto ya está. Vale.
Ahí está arreglado. Nada. Amigos, os lo he arreglado lo más posible. Lo más rápido posible. Vale. ¿Cómo estamos de finanzas? Ingresos, pago, historial. Ingresos, balance. O sea, estamos en positivo todavía. Es un juego parecido a los Sims, Lupe, pero básicamente es un juego de reformar habitaciones, bueno, casas, y vender y alquilarlas. Vale. O sea, esto lo he conseguido, ¿no? Pago con antelación. Ah, quería... Bueno, podría pagar entera la deuda, ¿eh? Claro, ¿cuánto está en Steam? Hostia, no lo sé, míralo. Yo creo que valía 10 o 12 euros. Un poco más, 12 o 14 euros, no me acuerdo. Eso, 16. O sea, sabía que andaba por ahí. Menos de 20 seguro. Consigue una liquidez financiera suficiente antes de mudarte de barrio. ¿Y dónde mira la liquidez financiera? A ver. Aquí. De 12.000. Pues tengo más de 12.000. Bueno, intento alguna casa o algún encargo más. Vamos a intentar uno barato, que sea fácil de hacer, a ver si, porque siempre vamos al más caro, igual los más fáciles son lo más, es mejor hacer los más baratos. A ver, encargo. Migrante. Encargos activos en progreso. A ver, aquí. ¿Dónde estamos? ¿Alguien encuentra...? Vale, pero quiero hacerlo. El encargo este, ¿cómo lo hago? En progresivo. Ah, que tengo que hacer... Vale, ya sé. O sea, lo que tengo que conseguirle es un... un inquilino. A ver si les gusta la casa. A esta más o menos le gusta la casa. Vale, alcohólico, no me sirve, ¿eh? Atleta, pues este. A ver, análisis. O sea, tenemos que alquilar la casa para otra persona. Vale, pues perfecto, regatea. Y hacemos así. Hacer una oferta. Bueno, se lo vuelvo a hacer. A ver si lo subo un poquito más. 1700. Se lo aceptamos. Como no es para nosotros, nos da igual. Salimos. Y vemos. Vale. O sea, en este caso era conseguirle un inquilino. No era... Tres estrellas. Bueno. Pero me han dado 2.000 por nada. O sea... Hace poco jugué uno de un restaurante que solo daba pérdidas y estaba lleno de ratas. Supongo que sí. Espera, cierro estos. Que me molesta tener WhatsApps pendientes de gente. Vale. Vale, esto lo tenemos. Y haríamos... Estos de 2.000 son fáciles de hacer, ¿eh? Si podrías mejorar el paquete de televisión. Venga, va. Le mejoramos el paquete de televisión. Vale, cerremos. Ahora, vamos a hacer varios de estos de 2.000, los más baratos. Encargos. Porque me parece que es más fácil hacer los baratos que no los... Necesito alguien que se ocupe de mis inquilinos. Vale, perfecto. Pues vamos a intentar esto. Vamos aquí. Vale. O sea, ocuparse de los inquilinos es hacer de gestor simplemente. Vale. O
O sea, este es un juego en el que tienes que renovar casas, alquilarlas y también hacer como de gestor de casas. ¿Vale? Ahora bien chistoso, exacto. Se me va a acabar el contrato este. Madre mía, vaya turca lleva el colega. Lo que pasa es que este paga bien. ¿O es ella la que se le acaba? Negocia prórroga. ¿Haz una oferta? 2.300. ¡No me lo bajes, cabrona! Te lo voy a subir, ¿eh? Te vas a ir a la calle, amiga. Si no quieres, te vas a ir, ¿eh? Pues no podemos ir a la calle. La queremos a otra persona. Es que cada vez quieren pagar menos. O sea, hace gracia le ponen algo. ¡Qué tacaña, amiga! Paga lo mismo. No te he pedido más dinero. Al carré. Puerta. To the street. Bueno, pues nada. Cuando acabe su contrato, se irá. Ah, esta calle está, esta casa está vacía. Vale, ya puedo hacer. Para alquilarla. Sí, para afuera, señora. O sea, no puede ser. A ver si le gusta la silla. ¿Por qué se para a mirar la silla? Vale, le gusta. Es jugador. A mí los jugadores me gusta. Hace una oferta. Vamos a pedirle más pasta. ¿No? ¿No puedo pedir esto? ¿Qué te pasa hoy? No me lo puedo creer, de verdad, ¿eh? Maldito Windows, o sea, la actualización. Ah, no, 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 no se ha colgado, no se ha colgado. No, 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 aguanta, aguanta. Si aguantamos un poco. No, no, si aguantamos un poco, funciona. Haz una oferta. Vale, 1000, es más de lo que pagaba la anterior. O sea que. ¿Y a 60 días? ¿Y le pido más? A ver si cuela. No, pues nada, tú a la calle, amiga. Alcohólico, no es satisfactorio. ¿Y esta? A ver qué me ofrece. Vale. Vamos a comprobar antecedentes. A ver. Bueno, no está endeudado. Ni tiene. Pues venga, va. Te lo acepto, amigo. Paga mucho más que el anterior. Bien. Perfecto. Ahora vamos a la otra casa porque el libre 000. Aún no acaba el contrato. Y este nada, ¿no? De momento necesitas ayuda, amigo. Perfecto. Gracias por nada, gilipollas. Cuánta amabilidad, ¿eh? Tiene que dar habitación libre en algún sitio. Permitidos 1, libre 0, 0, 0. Bueno, pues nada. Vale, pues vamos a hacer otra de estas baratas. Ah, tiene cucarachas. Mira, 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 cucarachas por toda la casa. Sí, sí, ahora me va a avisar y me va a decir, hay cucarachas, ¿sabes? Vamos a acabar con las cucarachas. Con la Z. Esta casa, esta ciudad tiene un problema con las cucarachas, ¿eh? O sea, hostia, aquí hay muchas, ¿eh? Vamos primero a las habitaciones pequeñas. Magueva. Magueva se ha suscrito. Gritemos Kowabunga. Kowabunga, Magueva, muchas gracias por esa sub. Se agradece. Un besazo muy gracias, muy gracias. Un besazo muy grande y gracias por ese Prime. Grande Magueva. Ay, vamos a matar cucarachas. O sea, se le ha llenado la casa, ¿eh? Está infestadísima, ¿eh? Vale, ya vamos aquí. Cucarachas del Amazonas, sí, sí, son más grandes que mi brazo, ¿eh? Vale. Pero moríos ya. Ahí, vamos. Ahí se ha ido el inquilino que teníamos pendiente, que se fuera. ¿Esto que es el casino de Marbella o cómo va esto? Pero cucaracha, muérete, que está todo. No es que está todo verde.
momento. Hay tres cucarachas dentro de esta habitación, ¿eh? O sea. Vale, ya está. Son del tamaño de mi perro, sí, sí. ¿Os dan mucho asco las cucarachas? Vale, ya está. Amigo, si lo sé, llego a saber, mando a alguien a repararlo, ¿eh? O sea, esto. Vale. Mensajes. Gracias por ayudarme con esto. Vale. Tengo un problema con una tubería. Vale, la arreglamos. No te preocupes. Vale. Vale. Yo ahora debo tener una casa vacía, ¿eh? ¿Ves? Esta. Aquí. Comienza los días abiertos. Comienza. Bastante asco, algo sí, asquito. Pisarlas sí, porque crujen. Es que lo peor de la cucaracha. O sea, lo guay es coger un papel, levantarla y tirarla por la ventana o algo así. Pero claro, yo lo puedo hacer en el baño porque sé que abajo no hay nadie. Pero si lo hago en la calle me da como pena tirar una cucaracha al aire porque de golpe a alguien le cae en la cabeza, pues imagínate. ¿Y cómo que lo guay? Pues es mejor lanzar una cucaracha con un papel que no pisarla y que haga... ¿Cómo? O sea... Vamos a ver. Espérate. ¿Hace una oferta? Sí, pero guay. A ver, más guay que... Vale, va, le compramos esta. Hace oferta. Yo mejor llamo a alguien y que la saque ya. Pues igual sí. Pero yo, si estoy solo en casa, pues ya me dirás. ¿Nunca has visto una cucaracha I'm Holly? O sea... ¿Qué clase de Marbella es este? Este me ha gustado, ¿eh? ¿The King? Esto. Oye, The King, me ha hecho demasiado gracia esto. Me ha hecho demasiado gracia esto. ¿Qué clase de Marbella es esto? Vale, esto aquí. Aquí. Venga, va. Pues no me lo va. Bueno, va. Por lo pronto en este Marbella no ha muerto nadie, efectivamente. Cuando fui a un campamento se nos coló en la ducha mientras alguien se duchaba. Hostia, a mí se me cuela un cucaracha en la ducha y me da un jamacuco, ¿eh? Consigue liquidez financiera mensual, 700... O sea, ¿tengo que conseguir $12,000 y llevo solo 700? Puedo estar un año, ¿eh? Con esto. Yo creo que tiene que haber una manera más fácil de hacer esto. ¿Vale? ¿Vale? ¿Tienes inquilinos que te han durado desde que iniciaste este juego? Nada. Duran 2 meses el que más. ¿Qué es un jugador? Las reseñas, todas buenas, perfectas. Voy a por los encargos baratos, ¿eh? Voy a hacer los baratos, chat. Porque los baratos dan más dinero, o sea, dan dinero más rápido. Vale, entonces vamos primero al cuidado de niños para comprobar. Ah, están ahí súper tranquis. De chill. Y aquí tenemos que alquilar la casa. Esta. Sí, porque es mejor hacer muchos pequeñitos. Y luego alguno de vez en cuando grande, que no todos grandes. A este le ha encantado. Es alcohólico. Profesor gángster. Antecedentes. A mi cuñada le apareció una cucaracha en la cocina y se pasó 3 horas al pie de una silla hasta que llegó el marido. Pues a ver, depende de cómo, igual tiene razón, ¿eh? Si eran del tamaño de estas. Mónica Erickson. Hostia. $100,000 de deudas, ¿eh? Mejor que no, ¿eh? A ver este. Venga, vamos a regatear con este, que nos da... A ver cuánta pasta nos ofrece. Como no es para nuestra casa, que es para otra, acepta las condiciones, la toma por culo. Vale. A ver... Envío profesional, vale.
Paul, tienes muy poco que te sigo. Quisiera más de saber de ti. Pues The King, va, pregunta. ¿De qué año es este juego? Pues creo que es de este año o del anterior. The King, va, pregunta lo que quieras. Si quieres preguntar cosas, hoy es la noche. Otra cosa es que las conteste. Pero hoy os dejo que preguntéis lo que queráis. Otra cosa es que si veis que no contesto la pregunta, igual ni la leo, ¿eh? O sea, color favorito, el rojo. Mira, como el micrófono. Este juego es súper de chill. De hecho, se acaba la música. Un momento, chat, ¿eh? No os ignoro. Estoy cambiando de música. Géneros. Es que pensaba, es demasiado de chill esto, ¿eh? A ver esto. Hola, sexy. Te has equivocado, canal. ¿Cuál es tu peli favorita? No hay una. Depende del día. Vale, está haciendo esto. Podría ser West Side Story, podría ser Hasta que llegó su hora, podría ser un montón de películas. Vale. ¿Cuál es tu edad? 44. ¿Alguna peli que te encante y no te canses de ver? Lo que el viento se llevó, bastante. Siempre que la dan a tele la veo. Aceptar este encargo. Vamos a aceptar. Estoy como los que no son de reforma ahora, ¿eh? Estoy como consiguiendo pasta. ¿De dónde eres? De Barcelona. Perdónate, ¿eh? Que... Vamos a reparar esto nosotros mismos. Os leo. Id poco a poco, pues si no, no lo leeré. ¿Cómo es que estudié cinematografía? Me gustaba mucho el cine. ¿Qué te parecen las películas de los Vengadores? Pues entretenidas, sin más. Ni me apasionan ni me desagradan. ¿Bosque o ciudad? Pff, hay un momento para cada cosa. O sea, para vivir ciudad, para pasear el bosque. ¿Qué tanto te cambió hacer directos en Twitch? No mucho, ¿eh? Las noches me han cambiado, pero el resto del día sigue siendo como siempre. ¿Género de películas favoritos? Comedias románticas. ¿Has estado en una alcantarilla? Sí. Frío, calor, frío. Sudar me pone de mal humor. ¿Cuál es la anécdota que te marcó de por vida? No creo que haya una, pero bueno, si se me ocurre, te la digo. Yo soy de un pueblo de Barcelona, muy cerca de donde te sacó el coche de Google. Ah, pues por ahí Vic, ¿no? ¿Estarías con alguien menor que tú o prefieres el mismo nivel de edad o madurez? No, depende. Es que hay gente de mi edad que no es nada madura, también te digo. O sea, eso es bastante relativo. O sea, mientras sean maduros, o son maduras... Pues, como de edad. ¿Café o chocolatico? Chocolate. ¿Época de historia del mundo que te gustaría vivir o verla? Esta. ¿Para qué vivir otra? Yo soy feliz como soy. Hay que negociar una cosa aquí. A ver, esta señora me parece que se quiere ir. Negocio una prórroga al contrato. ¿Oferta? Si no baja mucho, se lo doy. Venga, va. Dulce o salado, también hay una cosa para cada momento. En general más salado que dulce. ¿Qué te inspiró a hacer directos? Me lo pedía mucha gente. Pero hace muchos años que los hago ya. ¿En qué época te hubiese gustado nacer? Pues no lo sé, es que no lo sé. O sea, no. ¿Qué trabajos hiciste en tu época viviendo en Buenos Aires? Hice 3 películas en Buenos Aires, como director de fotografía. ¿Siempre te han gustado los videojuegos? Sí, desde niño. Nesquik o Colacao. Paula. ¿Respondes a tu pregunta? Pregunto. ¿Responde esto sin escudo con la K? ¿Cuál es tu trabajo aparte de Twitch? Hago cine, publicidad, televisión, focos, cámaras. O sea. ¿Tu juego favorito ahora mismo? No tengo ninguno, ¿eh? O sea. ¿Cuál es el mejor juego que has probado? El Tetris. ¿Qué nota que sacabas en la ESO? En mi época no existía la ESO, existía una cosa que se llamaba EGB, pero bueno, en todo caso, desastre. Siempre suspendía el chat. No sé, es como fue. Ay, que tenía que vender esto. Mala una estrella. Vamos a por las ratas. ¿Y no tienes más preguntas? ¡Princes! Princes // se ha suscrito. Gritemos Coabunga. Coabunga. Últimamente estoy por liada y no puedo estar mucho por aquí. Ni te preocupes. Pero os quiero. Princes.
un besazo muy grande y muchísimas gracias por venir. Pues un ratito. ¿Qué estudiaste profesionalmente hablando? Pues dirección de fotografía, imagen y sonido. No por ese orden. ¿Te gustan los shooters? No mucho, la verdad. No, diría que nada. De hecho, me aburro un poco. ¿Cuál fue tu primera consola de videojuegos? Una Mega Drive. Vale. Braidenorm. Sale más a cuenta hacer los encargos baratos, ¿eh? Que no los caros. Estaba yo equivocado. ¿Has jugado al Jenga? Sí. Se me da fatal. Se da muy mal. Vale. Esto, vamos a ver este encargo. Vale. ¿Qué país te gustaría conocer? Pues cualquiera de Latam. Latam y Japón. Algo de Tokio. O sea... Rengel, hay que acostumbrarse. La vida es complicada con estas cosas. A veces escucha más el juego que tu voz. Bueno, porque hoy estoy hablando muy bajito. Me pongo el micro más cerca y ya está. Esta señora está vomitando, ¿en serio? Ay, qué asco. Encargo de renovación, reforma, diseñadores... No. ¿Siempre fuiste más de los videojuegos o se te dio más de adultos? Siempre. Desde niño siempre se fue de videojuegos. Siempre fue muy de videojuegos. Cuidado, niños. Vamos a vigilar esto. Maracanano. Maracanano. Avanza rápido para ir ganando. ¿Cuál es tu marca favorita de cámaras? Soy embajador de Sony. Así que puedes hacerte la idea. Pero ya era mi marca favorita antes de hacerme embajador de marca. ¿Te gustaría ser inmortal? No. Menudo aburrimiento. ¿Tus compañeros de profesión han visto algún directo tuyo? Pues no lo sé. Algunos sí, me consta, pero no, la mayoría no. ¿Has jugado al Risk que está en PC? No, lo tengo instalado, ¿eh? Por eso. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tienes hijos? No. Si te pudieras haber dedicado a otra disciplina, ¿cuál hubiese sido? Probablemente sería el periodismo. ¿Ves Twitch? Sí. Desde hace años. Desde hace bastante, además. Así asiduamente, pues como todo el mundo, desde la pandemia. ¿Tu personaje eres tú? No. Yo no soy tan cínico como yo. Para nada. ¿Streamer que más veas? AuronPlay. Sin lugar a dudas. ¿Deporte favorito? No me gusta ninguno. Curling, no es broma. Hola, Yuli. ¿Serie favorita? The Newsroom. Tiene un par de temporadas solo, está muy bien, muy, muy chula. Hostia, con esta música y todo. ¿Comida favorita? Pues mira, ahora mismo comería un bibimbap. ¿Estás sonando música coreana? Un plato coreano de arroz, verduras y un poco de carne. ¿A quién sueles mirar en Twitch? A AuronPlay. Y al resto de mi entorno. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Twitch, desde noviembre. ¿Última peli que has visto? Hostia, no me acuerdo. ¿Te gusta el anime? Depende, algunos sí, otros no. Morakanama, ¿qué has comido hoy? No me acuerdo. ¿Has ido a Corea alguna vez? No. ¿Subway favorito? El de albóndigas. ¿Llegaste a tener ordenador Chevich, Amstrad, Spectrum? Sí, tuve MSX y Spectrum de los que decían. ¿Cuántas horas duermes al día? Unas 8. Entre 6 y 8. Que se le quema la casa, señora. Todos los catalanes decís por eso como muletilla hablando castellano. Ah, pues igual sí. ¿Libro favorito? La tregua de Mario Benedetti y Buenos presagios de Neil Gaiman. ¿Qué zona de España es la que más turismo has hecho? Madrid. Bueno, Barcelona. Están sangrando esta gente de dinero, ¿no? ¿Cuál es la primera película que recuerdas haber visto? El retorno del Jedi de Star Wars. ¿A qué te dedicas? Además de los directos, me dedico a la iluminación y las cámaras en cine, televisión y publicidad. Director de fotografía. ¿Te gusta la poesía? No sé, no estoy muy puesto en el tema, pero sí. Depende. Hice una serie de vídeos de homenaje a
a algunos poetas y hice uno muy bonito a Benedetti, precisamente con Táctica y Estrategia, que creo que es un poema precioso. Pues también tengo cosas con Rubén Darío. Y, bueno, me gustan más los contemporáneos. Pues tampoco controlo mucho, ¿eh? O sea, ¿te gusta la peli de Gunes? Sí. Sí, una peli de Gunes muy bonita. ¿Y esto? Wow. Tiene ratas. Pues señora, quéjese, que le mando a alguien para arreglarlo. ¿Has conseguido irte a vivir a otro país? Bueno, he pasado mucho tiempo en Buenos Aires. Suficiente como para decir que he vivido ahí. ¿Te gusta la pintura o la escultura? La escultura no tanto. La pintura sí. La pintura muchísimo. Soy muy, muy de museos. De las cosas que más me han gustado siempre han sido Vermeer, pero porque la relación que tiene con la gente del cine y la dirección de fotografía es muy elevada. Y luego, el año pasado, me dediqué un montón de tardes al Reina Sofía, porque estaba rodando la película en Madrid. Y aprovechábamos con un amigo que hacía mucho calor en pleno mes de agosto en Madrid para ir a Reina Sofía. Disculpe si estoy ocupado leyendo un libro del ilustre Paulo Coelho. ¿Tienes padres todavía? Mi madre sí, mi padre no. Hace muchos años. Estoy muy ocupado de expandir mi mente como para estar en Twitch. No me llena el alma. Bueno, pendejo, ¿hay tiempo de leer a Paulo Coelho y luego venirse a Twitch? Se pueden hacer las dos cosas. Ya entiendo el gag, ¿eh? Pero... ¿Te gusta pintar? No sé dibujar. ¿Qué preferirías? ¿No ver nunca más la TV o no poder ver nunca más Twitch? Yo creo que prescindiría de Twitch, ¿eh? Ya sé que igual no era la respuesta que esperabais. Pero también trabajo en televisión, o sea... ¿De qué se trata el juego? Bueno, tienes como varias misiones. Una es gestionar casas alquiladas. La otra, reformar casas. Y la otra es alquilar tus propias casas. ¿Qué PP sueles usar para pedir comida de delivery? No suelo pedir delivery casi nunca. Me molestan un poco estos globos, delivery o globo y todo esto. Me sale mal por bueno, explota mucho la gente. Que entiendo que haya gente que quiere trabajar en eso y todo bien, pero intento no usarlas. Que no quiere decir que no las use, pues a veces no hay más remedio. ¿Es por PC este juego? Sí. ¿Normalmente te sueles acostar justo después de terminar el stream o te das vueltas por la casa? No, cuando acabo el stream normalmente como un poquito, porque es muy de madrugada y así no tengo que levantarme por la mañana a desayunar porque tenga hambre. Entonces normalmente estoy media horita tomando algo, un par de galletas o un pequeño sándwich. Ya está. ¿Crees que el contenido digital algún día reemplaza la tele clásica? No va a pasar eso. ¿Esta cifra está subiendo o está bajando? No lo entiendo. Voy a seguir haciendo negocios baratos. ¿Ha habido alguna comida de película que hayas querido probar en la vida real? Hostia, pues no sé. ¿Recordáis? Billy Crystal, cuando Harry encontró a Sally, igual cuando ellos van al restaurante, los que hayáis visto la película os acordaréis. ¿Has leído Sarah Kane? No. ¿Cuál es tu materia favorita en la escuela? Hostia, no. Igual historia. ¿Tu desayuno habitual? Un bocadillo pequeñito. ¿Nos enseñarás trabajos tuyos? Lo he hecho, de vez en cuando lo hago. ¿Crees que punto de cine deje de grabarse en 24 FPS? No va a pasar nunca eso. ¿Te gusta leer? Leo muy poco. Pero te puedo recomendar buenos presagios. Si te gusta un libro de ciencia ficción. Y te puedo recomendar La Tregua si quieres un maravilloso drama. ¿Te gusta biología? No especialmente, pero sí. ¿Cómo andas? Pues con dos patas hacia adelante. ¿Más en serio? Bien. Bien, bien. Vamos ahí a reparar esto. ¿Tienes Wattpad? No. ¿Vives solo o no? Pues no, porque desde la pandemia estoy con mi madre. Pues vivo en una casa muy, muy, muy grande. Y así son épocas como para no estar solo, acompañado. ¿De qué va el canal? Sí. ¿Irías al podcast de algún youtuber? He ido a alguno ya, ¿eh? O sea que sí, claro, depende de quién me invite. ¿Tu casa la has decorado tú? Bueno, entran cosas y las dejo en la estantería. ¿Esto sube o baja? ¿Qué cifra hacía?
Sí, tienes unos emblemas de 6 meses, ¿eh? Voy a tener que hacer emblemas de más meses, ¿eh? Está bajando, igual tiene que llegar a cero, ¿no? ¿Has planeado ir al directo con Sherzade? La verdad es que no. A ver si puede ser mañana o pasado. Como vamos a estar un par de días sin Marbella, aprovecharemos para hacerlo de Sherzade. Ha subido uno. Hostia. Entonces no. Vale, ha hecho transferencia. Hay que negociar esto. Esta señora está enfadada, ¿no? Ah, no, es esta la. ¿Cuándo un Gartic de Bour Betraya lo enseña con gente de Marbella? Hicimos uno otro día. ¿Haz una oferta? Si está por encima de. Vale, venga, va. Hicimos uno esta semana. De hecho, ayer hice un Gartic con Borja Pavón, Jagger y otros. Pero la semana que viene hemos hablado algunos para hacer ya alguna cosa juntos también. Si tu vida se relatara en un libro, ¿de qué género sería? Pues sería un libro muy aburrido. Espero que vayas a más en este mundillo. Marioma. Pues no sé. Como no depende de mí, yo voy haciendo. Ha bajado 88 esto, ¿eh? Esto ha bajado 88. ¿Dónde puedo ver esto? Es que no sé dónde puedo ver lo de la... Porque... O sea, gano 10.000 al mes. Me falta... No sé. No sé. O sea, sinceramente, ahora ha bajado a 88. ¿Luego ves tus directos resubidos? Nunca. Odio verme... Además, si son larguísimos. Si hiciera una película de tu vida, ¿quién te gustaría que interpretara? Mientras lo haga bien, da igual. Si pudieras vivir cualquier temática en un libro, ¿cuál sería? Hostia, ¿uno de poesías? ¿No sería bonito? ¿Algo así? Vamos a buscar encargos fáciles, ¿vale? Que podemos hacer sin pensar mucho. Mira, uno de 2.000 pavos. No, este está bien. Vale. Y vamos a hacer el de 2000 este también. Vale, y vamos a días abiertos y le encontramos un... ¿De qué va el juego? De administrar casas, de... Venga, vaya un mensaje por ahí. Vale. De administrar casas, de encontrar inquilinos. ¿Algún día reaccionarás a los mejores momentos de Among Us con la piña del moco? No creo. Ya está pasado eso, o sea... Ya ha pasado, chat. Ya. El pasado, pasado. Igual algún día, pero... ¿Por antecedentes? A ver, abrir la aplicación. Un momento. Vale, no tiene deudas, ¿eh? Vamos a regatear con esta persona. ¿Alguien que admires y por qué? Venga, va, le aceptamos esto. ¿Alguien que admires y por qué? Hostia, no sé. No, así como de wow. No, no. La verdad es que no. No te sé decir. ¿Es un WhatsApp hasta ahora? A ver qué me dicen. Perdónate, me estaba escribiendo Violeta precisamente. ¿Qué más? Un momento. Vale. Siempre es bueno ver a Among Us, siempre sacando una sonrisa. Es que yo no me he visto las partidas ni de Among Us, ni en su momento, ni ahora. O sea, no las he llegado a ver nunca. Quiero decir que... O sea, yo sé que Among Us es como muy mítico. Pero para mí es una partida más de con gente, bueno, con colegas y ya está. ¿El huevo con yema seca o líquida? Líquida. Líquida. Y el juego que jugué con Auron y esta gente, el Betrayal, ya estaba.
Sí, ya lo probamos el otro día. Si vieses esas partidas te reirías. Seguramente, ¿eh? O sea... Pero... Me da como palo volver a ver cosas que han pasado. O sea... Quiere decir que... espera. Ahora sí está. Que lo de Among Us ya pasó, chat. O sea, es como next, ¿sabes? Hay que mirar hacia adelante. Quiere decir que... O sea, no recuerdo nada de Among Us, ni falta que hace. O sea, quiere decir que ya está. O sea, y sé que fue muy mítico y yo me lo pasé muy bien ese tiempo, pero ya ha pasado. ¿Has probado alguna comida típica de Puerto Rico? Hostia, no recuerdo. Creo que alguna vez lo hemos hablado. Pero me parece que sí, pero no me acuerdo qué. Vale, ahora estamos ganando. Ojo, estoy en 1700 negativos. No puedo conseguir esta. O sea. Ah, porque falta. Oh, vale. Hostia, pero esto vamos a estar toda la vida para hacer esto. Vale. Ya sé qué pasa, ¿eh? Vale, yo creo que lo que nos obliga al juego es a pedir un crédito para comprar una casa grande y tener muchos beneficios. O sea, quieren que el juego que vayas a lo grande. Si no, es imposible. O sea... No, es que si no sería imposible. ¿Salsa verde o salsa roja? No sé ni qué salsas son. Evaluando. ¿A qué famoso te hubiese gustado fotografiar, ya sea vivo o muerto? Es que soy más de fotografía de edificios si ves mis directos. Ay, mis directos en Instagram. Sí, el juego te obliga a los préstamos, ¿eh? O sea... El Cisneuro, amigo, estás endeudadísimo, ¿eh? ¿Y tú? ¡Wow! Vale, esta me sirve. A ver si nos lo compra. Vale, va, me sirve. ¿A qué figura histórica entrevistarías? Es que entrevistar yo soy más de hacer fotos. ¿Tienes alguna película de comedia que me puedas recomendar? Aterriza como puedas, maravillosa, si no la has visto. ¿Cuántas propiedades tienes en el juego? Tengo 3. Estoy en menos 166, ¿eh? Voy a tener que... subir los precios y alquilarlo de nuevo todo, ¿eh? Y voy a tener que pedir un... A ver, tengo que ponerme la liquidez en 0. Y luego a ver hasta dónde me dan un crédito. Es que no sé si pagar el crédito... ¿Sabes? Pagar todo el crédito completo. Y luego pedir un crédito. ¿Te gustaría que te visitara ese Medani? Ese Medani está invitadísimo en esta casa. Lo he invitado 1000 veces, pues siempre está ocupado. No sé por qué pierdo dinero, chat. No sé por qué pierdo dinero. Venga, va. Pierdo dinero y aún pierdo más dinero. ¿Conoces el tamaño de las sectas? No, la verdad es que no. No, el juego quiere que nos endeudemos sí o sí, ¿eh? Sí, la barra no para de bajar, ¿eh? O sea... Voy a pedirle un negocio, o sea, hacer una oferta, a ver si me la compra. Bueno, me sirve, va. Vale. ¿Habías un director reaccionando a todo lo que los fans dicen de ti? Hay cosas muy bonitas. El otro día hicimos el especial 200k, que fue un poco eso ya. ¿Pierdes dinero por el préstamo? Yo creo que no, ¿eh? Porque es que creo que... Creo que te resta la vida real que te endeudes en el banco. Igual sí, ¿eh? Ya miraré lo de Tamayo. Gracias por recomendarlo. No sé, ¿eh? O sea, hemos entrado en negativo, ¿eh? Estamos en super positivo y de golpe se ha ido al carajo. ¿Y esto qué? ¿Por qué poner una cosa aquí? Vale. A ver, vamos a ver las deudas. No, pero el balance es positivo. O sea, ingresos 15.000, gastos 7.000. O sea, estamos en positivos de pasta. No perdemos dinero, siempre vamos ganando.
Lo que no tengo es liquidez financiera mensual. No lo entiendo. Voy mejorando, ¿no? O sea... Vale, gracias, amiga. No sé, ¿eh? Pero cada vez ganas menos. Los números bajan y no es buena señal. ¿No has intentado el Parkitec? ¿Qué les pareció este juego? Eso sí. Pues no lo he probado. Lo tengo pendiente. No sé si esforzarme a la próxima renovación de contratos. Renegociar los contratos, ¿sabes? O sea, echar a la gente y buscar nueva gente para que tengan inquilinos que paguen un poco más. Y yo creo que es lo que vamos a hacer, ¿eh? Porque yo creo que estamos bajando a medida que estamos renegociando contratos. Que igual es puerta a todos y empezamos de nuevo. Y otra cosa que podríamos hacer es pagar el crédito. O sea, debemos $40,000, tenemos $74,000, podemos pagarlo, ¿eh? Yo creo que voy a pagar la deuda y a tomar por culo, ¿eh? Hala. Ya no me cobran nada más de nada. O sea, ya no tengo hipoteca. Es que yo creo que es más práctico así. Mira cómo ha subido la liquidez mensual. O sea, ha subido a saco. Claro, tenía sentido. O sea, al menos ahora no estamos en negativo. A lo mejor el secreto es volver a hacer un montón de misiones de estas de $2,000. ¿No? Claro. Vamos a intentar hacer misiones para ganar mucha pasta aquí. ¿No? Encargos. Vamos a por los barates. Barates. Hemos hecho este. Esto es una renovación. Renovación. Y un puertas abiertas. Vamos a hacer estos dos. ¿Vale? Hoy quiero dormir, no me enseñes juegos nuevos que me los compro. Pero si no es mi culpa. Mira, esta chica está encantada. Regatea. Venga. Haz una oferta. ¿Cómo conseguiste el partner? Pues lo pedí y me lo dieron. No sé. Es que no sé. O sea... Estas cosas se piden, ellos analizan tu canal. Yo, la verdad es que la gente que conoce. Ahora iré. Acepto las condiciones, 6.000. Va, me sirve. Perdón. Yo intento que el canal sea como muy variado de cosas. Como que no sea, yo que sé, únicamente GTA o únicamente no sé qué. Sino que desde este canal pasan muchas cosas todo el tiempo. Con lo cual yo creo que es una de las cosas que debió pesar a la hora de pedir el partner. Pero ni idea. O sea, lo pedí, ya está. No creo que Twitch lo explique. Te lo dan o no te lo dan y nunca dan especiales razones para ello. Ni falta que hace, la verdad. Seguimos. Cuidados de niños, voy a poner la cámara rápida. Vale. El canal es un misterio de muchas cositas, exacto. O sea, aquí hoy hemos jugado al GTA y ahora estamos de chill. El día que vimos un mundo inmenso hablaste de enviarle un mensaje a Alex Tienda. Al final lo has hecho, no le he enviado el mensaje. Esta mañana quería hacerlo y se me ha olvidado. A ver si hablo con él. Es que no lo conozco, Alex Tienda. O sea... Pero le quiero pedir permiso. ¿Cuál es el mejor troleo en el que has caído? No suelo caer. ¿De qué va el juego hoy? De administrar... Ahora estamos administrando pisos. Ahora estamos vigilando a esta señora. Que no le aparezcan cucarachas. Y estamos administrando alquileres. Y estoy también reformando casas. A ver si hay alguna cosa más. Mensajes. Vale, los impuestos están pagados, con lo cual ahora ya no hay gastos de momento. Tenemos que estar en positivos ahora. O sea. Señora limpia para no tener cucarachas, claro que sí. Es una
cerdada eso. Vale. Mensajes, vamos a ver si hay algún encargo más de estos fáciles. Salen más a cuenta estos encargos que no hay que renovar, ¿eh? Diseña, renove, nada, nada. No hay que renovar nada. ¿Sabes que mi nombre es una grosería en México? Efectivamente. Tengo más conversaciones aquí que tú en WhatsApp. Yo en WhatsApp no tengo muchas conversaciones, tengo muy poquitas. Muy, muy poquitas. Mira, tiene ratas la señora. Ya que estamos, lo hacemos nosotros y así no perdemos dinero. Yo prácticamente no, o sea, me escribo muy poquito ahora al día, ¿eh? ¿Tienes alguna ciudad favorita para vivir? Barcelona. Barcelona, Nueva York y Buenos Aires y Londres. Son mis sitios favoritos. Por diferentes razones. Vale, ahí están todos. Ah, salen. Ese juego es donde arregla la habitación, es hermano de ese. Se parece mucho, sí. Barcelona ciudad, exacto. Si es que así ya no limpia. ¿Que se lleve con queso o sin queso? Con queso, con queso. Todo en la vida con queso, mejor. Vale, a ver si hay algún encargo más de... renovación, 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 arquitecto. A ver si acaba este. ¿Cuánto vale una casa? Es que aún nos falta dinero, ¿no? No tengo hasta la venta, vale. ¿Quiero pedirte un favor? Bueno, no hay problema. Pagar la semana que viene. Vale. Vale, y me han dado $500 de más. ¿Qué tal, Paul? Bien. Muy tranquilo, ¿no? O sea, la noche de chill absoluto. Somos cuatro gatos, pero es la noche de chill absoluta, ¿eh? ¿Qué tal, Paul? Me quedé fatal antes. ¿Por qué, Rosy? ¿Los directos que quieres hacer por Barcelona serán after vacuna? No, yo creo que serán antes. Aunque no falta mucho porque me vacunen. $1,000,000 no consigo ni en 20 años. ¿Te quedaste fatal? No sé. Rosy, no. ¿Por qué? Hay que extender este contrato, ¿eh? No, vamos a votarlo, ¿eh? Vamos a votarlos y vamos a concentrarnos en contratar a alguien bueno. O sea, contratar. Que nos pille el piso a alguien bueno. Que el juego que nos arruinemos, en lugar de dudas. Es que tiene que tener truco esto de la liquidez, ¿eh? A ver, señor, salga a la habitación para que pueda echarle de la casa. Negocio, me acuerdo. Nada. No podemos encontrar eso. No, que como he fracasado, si he decidido echarlo yo. Y ahora vamos a buscar a alguien que sea solvente. Porque estábamos disfrutando y tú también, pero bueno, noche de chill me encanta. Bueno, la vida cambia, no sé. Tampoco. Tampoco pasa. A ver, sin dramas, es solo un juego. Aunque el Chocas no estaría de acuerdo, pero es solo un juego. Señor, vale, ya sé que quiero alquilar la casa. Flujo de efectivo, 326 estaba, ¿eh? O sea, hay que superar el 326. A ver si se va. Ah, puedo ponerlo esto por 2 y tardaremos menos. No, es que no quiero decorar cosas, quiero... O sea, quiero ganar pasta, pero no quiero decorar cosas. O sea, quiero... Necesito mejorar la fluidez, que ha subido, ¿eh? Voy a echar a todos los inquilinos, chat. Voy a tener un mes de mierda. Pero voy a escoger nuevos inquilinos de todo. A ver. En cuanto quede uno libre, vamos a buscar inquilinos. A ver los inquilinos, bueno, están de alquiler, o sea. Vale, ahí teóricamente se ha librado Anthony Sparks.
Pues nada, a la puta calle. Salir. Libre aquí. Vamos a Ferry Street. Vale. Comenzar los días abiertos. De hecho, vamos a renovar un poco la casa y vamos a ponerles... Parece ser que las plantas les gustan bastante, ¿no? A la gente. ¡Topillo! Topillo barra baja o se ha suscrito. Gritemos Cowabunga. Cowabunga, muchísimas gracias, Topillo. Un placer tenerte aquí con ese Prime. Pásate por el chat de subs. Un besazo muy, 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 muy grande. Y muchas gracias por la sub. Grande, Topillo. Vale. Le estoy poniendo plantas porque parece ser que en este juego las plantas molan. Es como que... Ahí encima la cama. Te levantas y ¡pa! Vale, vamos a alquilar la casa. Vale, hacemos así, salir. Porque así, vale, empieza. Días abiertos y vas a anunciarlo bien anunciado. Me preguntaba si podrías mejorar no sé qué. ¿Qué ponía? Si puedes mejorarle. ¿La paqueta de televisión a internet? Claro que no. Ah, no, claro, ¿por qué no? Hostia, mierda. Tendría que haber dicho que se largara. Bueno, wow, con esta cara no, ¿eh? ¡Wow! Comprar antecedentes. Hostia, es que llega un montón de mensajes al momento, ¿eh? De mucho dinero, ¿eh? A ver este señor. A ver si de dineros. Opinión muy buena, ¿eh? O sea, este señor muy bien, ¿eh? A ver, regatea. Vamos a pedir 2.500 pavos. Haz una oferta. A ver, si ofrece 2.000, vamos. Hostia, 1.100. Beneficios, 1.923. Por... ¿Y si hacemos 2 meses? Haz una oferta. ¡Ojo! Ha mejorado, ¿eh? Acepta. Venga, va. Mira, que están. Ese móvil tiene más conversaciones que yo en todas mis redes sociales. Sí, sí. ¿Conoces a Ciro López? A ver, streameamos con él de vez en cuando. En persona no. Me encantaría que pase la pandemia de una puñetera vez y nos vacunen a todos para poder quedar para comer un día con Ciro. Me cae súper bien. Esto ha subido, ¿eh? A ver, mensajes. Vale. ¿Vale? Encargos. Busco a alguien de puertas abiertas. Vale. Y eso también lo aceptamos. Y arquitecto, arquitecto, diseñador, renovación. Nada. Vamos a los días abiertos para buscarle a alguien. Vale. 5 días. Presupuesto 1.300 tiene que ser. Vale. Sí, la pandemia separó mucha gente, pero 1.300 necesitamos, ¿eh? Haz una oferta, a ver qué dice. No. La pandemia separó mucha gente, pero sí que es cierto que a mucha otra gente nos ha sido permitido conocernos. A ver. Bueno, 1.500, ¿eh? O sea, gana 4.000. ¿Y si le digo 60? Bueno, pues acepta. Le busco la casa. Hoy te vacunaste contra el COVID, primera dosis. Ah, pues muchas felicidades. ¿Jugaste en su día Tomb Raider y Half-Life? En su día, parece mucho. Vale, este hecho transferencia. Yo conocí esto de Twitch en la pandemia, Paula. Pues mucha gente la es que lo conocí. No sé, capaz de vender... Pero si he vendido súper bien. Ah, que no le he mirado si hay antecedentes penales. Me cago en todo. Bueno, es igual. Whatever. Vale, la señora se ha ido, con lo cual tenemos una casa para alquilar. Tenemos... A ver, ¿dónde está la casa?
libre uno aquí. Vale. No, comienza los días de verde. No quería renovarla yo. Ah, que aún no se ha ido. Ah, porque esta es compartida. Vale, por habitación. Vale. ¿Cuál es tu videojuego favorito cuando eras chico? Tetris. Tetris. Te estamos distrayendo el juego. No, 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 perdonad, ¿eh? O sea que no, tampoco os leo mucho. Los voy leyendo. ¿Te ha gustado el laptop, amigo? A ver, pues si te ha gustado el laptop, ¿cuánto pagas? Comprar antecedentes. Hostia, 90.000 de deuda. Pero es 90.000 de deudas. ¿Estamos locos? Wow. Por ahí suenan ratas, ¿eh? Ya os digo que... A ver, si señor, usted quiere habitación, le digo 60 días y ponemos 3.500. A ver si me... Bueno, 3.000 de beneficio, pero se me va. Vale. Y ahora vamos a las ratas, que no sé qué está pasando. Enviamos a mi tío. Ahí estamos. Tus dibujos animados favoritos de pequeño. Heidi, creo. Arreglamos esto rápido. Y así puede ser otra cosa. Más ratas, sí, sí. Tengo unas ganas de salir de los bajos fondos. Para... Vale. Sí. Esto ya está. Compré la cuenta, gracias por ayudarme. ¿Todos pueden cambiar las paredes? No, no me permito hacer cambios, lo siento, ¿eh? No la voy a ayudar. Así sigue subiendo esto, ¿eh? ¿Conoces el anime Candy? Creo que no. ¿Heidi en Alemania o Suiza? Era Suiza. Es que las casas son muy caras, ¿eh? O sea, $300.000. No llegaré ni de coña. Venga, se ha alargado. Pues a la puta calle. Aquí. Comienza los días abiertos, periódico. Vale. ¿Cuál es el evento que más te ha gustado en relación con tu trabajo? No sé, es que he hecho de todo. He hecho desde películas a finales de la Champions. Y todo es divertido. Tengo la suerte de tener un trabajo bastante divertido, ¿eh? Estaba escuchando K-pop, no tengo ni idea. He puesto una lista ahí random de música tranquilita. ¿Qué son esos tiros? Pero la gente está endeudadísima, ¿eh? Wow. A ver, este. Endeudamiento cero. Vale, este no sirve. Regatea. Voy a pedirle 3.000. Bueno, no paga mal, ¿eh? Le voy a pedir un poquito más, pero de 60 días. A ver, sube. No, no, pero súbeme, ¿eh? Bueno, va. $2.397. ¿Me va para abajo, cabrón? No, te lo acepto. Te tengo que hacer más. Sí, igual es un poco Marbella, ¿eh? Es un poco Marbella, ¿eh? Y la gente pegando tiros randoms. ¿4.000? O sea, hemos conseguido mejorar esto, ¿eh? Hemos conseguido bastante mejorar esto, ¿eh? A ver si podemos hacer más encargos para subir también la cifra esta. Vale. Renovación, diseñador, renovación. Diseño. A esto. Este aceptar. Y... Vale, inquilino perfecto. Vale. Sí, sí, está sonando música coreana todo el rato. Es que he puesto como una lista de K-pop.
Como ahora me secuestran también, sería la risa, ¿eh? No creo que me vaya a secuestrar este juego. Espero, vamos. Abrir aquí. Vale, sin antecedentes penales y endeudamiento cero. Pues regatea. Y le vamos a pedir 60 días. ¿Qué pone el presupuesto? 700-900. A ver qué oferta nos hace. Perfecto, acepta. Ya está. Vale. Vale, pues lo habremos cobrado. Y ¿cómo podríamos subir? Claro, necesitaríamos otra casa para alquilar para ganar más dinero, ¿sabes? Pero claro, yo no me gustaría endeudarme en una casa que no puedo pagar. Pues $300,000. Pues que solo tengo 40,000. Podría pedir hasta 100,000 de crédito, pero es que me... Es que son todas muy caras. 1,000,000. O sea, ¿cómo se pide 1,000,000 de...? A ver, esta pequeña. 300,000, pero eso es mucho dinero. Ay, Dios mío. Envío a mi tío. A reparar las cosas a mano. Haz lo que quieras, pero no, que no nos quedemos en bancarrota. Eso es verdad. No, no, ahora vamos en positivo. No, a ver, las finanzas del juego no están mal. Hostia, no, sí, estoy en menos 30,000. Ah, bueno, porque he pagado el crédito. O sea, porque he pagado el crédito. ¿No? Porque están en posición. Espera, vemos pasar un mes, a ver si... Yo creo que estamos en positivo. No, no, yo creo que... Es que fijaos, lo que debe haber pasado es que hemos pasado el crédito, ¿no? Hemos pagado el crédito y nos hemos quedado con un poco de dinero. Porque si os fijáis pone menos 44,000, pero este no es el gasto que tenemos mensual. Creo, ¿no? Ya veréis que cuando pase el siguiente mes... Ah, cambiar, perdón. No, hacedme caso, ya veréis. Estamos a día 20, ¿no? Sí. Vamos a llegar al día 30. Ya veréis que cuando cambiamos de mes ya no está en rojo. Hay que empezar a vender pirulas a los que alquilan, seguramente, algo así, para ganar dinero. Día 22, esperamos pasar al día 30 y veréis. No está mal vivir con ratas, exacto. Exacto, qué rule. Hoy he encontrado un juego que es literalmente administrar el que rule. Yo tengo caso, pero como luego tocamos que vivir con las ratas. He encontrado un juego que es administrar una estación de servicio que sirve para blanquear narcotráfico. Y es literalmente el trabajo de José en el que rule. Tal cual, ¿eh? Me ha hecho mucha gracia ese juego. Lo que pasa es que solo está en inglés. Si lo sacan en español lo jugaré, pero en España no está en español, o sea... Fold daltónico, que no. Que ya veréis que cuando lleguemos al día 30 estamos bien. ¿Nos ha dado buena nota? Bien, nos ha dado buena nota. A ver. ¿Veis? Ya está. Tanto drama. Estamos súper en positivo, chat. Estamos súper en positivo. De hecho, yo lo que haría es pasar tiempo para ganar pasta sin hacer nada. Por eso os decía que no es daltónico, ¿ves? O sea,
Era porque habíamos amortizado la hipoteca. Pero ahora no tenemos gastos prácticamente y tenemos ingresos. O sea, $12,000 por mes. El día 30 estaremos negativo. No. O sea, ahora son 2 meses hasta que los inquilinos se vayan. Vamos a ir haciendo mientras algunas misiones. De estas baratitas, ¿sabes? Como de... alguien que eche un ojo a mi gente, alguien que no sé qué. A ver, si es que el móvil es muy pesado, ¿eh? Vale. Y ahora vamos a ver lo de... No gangsters, preferiría decías 28 y 52 años. Vale. Ama de llaves, me sirve. De 28, es muy joven. 24 años, no, muy jóvenes. ¿Viste el juego de una familia en el apocalipsis? Se lo recomendé a Xocer, ese juego. Sí, sí. Vi que lo jugaba, está muy bien. ¡Wow! Que no sea gángster, ¿no? Es jugador, es cajero. Vamos a buscar antecedentes. Que no tengan tipo de antecedentes así penales. Vale, pues me sirve. Vamos a regatear con esta persona. Entre 850 y 1050. Vamos a tirar para los 60 días. En oferta. Vale, acepta las condiciones. ¡Hala! Ahí te lo he conseguido. ¿Alguna vez has participado en algún concurso tipo ratos fotografía? Sí, de fotografía sí. En Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona organizaba unos premios que se llamaban Foto Marsé cada año. Y gané el primer premio un año, el tercer premio otro año y el segundo premio otro año. No, un accesito otro año. He ganado 3 veces ese festival, pero solo una vez como primer premio. Con un fotón además, una foto preciosa. A ver, aquí hay una cosa de 11K. Lo que pasa es que tardaremos mucho. No. Estamos en modo... El inclino perfecto. Este me sirve. Vale, aceptamos este también. Vale. Ese tenía 25 años. Sí, pero ponía que era preferencia más de 28. Pero si veis la reseña... No tengo quejas importantes. O sea, me ha pagado lo que me quería pagar y ya está. Este... Sin antecedentes penales. No enfermero, trabajador de un comedor. Vale. A ver, está. Alcohólico, conserje. Vale, no es enfermero ni trabajador. De 22 a 50 años, lo comprueba todo. Si no tiene antecedentes penales, lo damos a esta persona. Sin antecedentes penales. Vale. Pues vamos a regatear con esta persona. La ponemos así. Haz una oferta. Es haters enfermeros, pues vete a saber por qué. Aceptar. Yo creo que está bien. A ver qué nota nos da. Barra suelo ese. Vale, está apagado. La calefacción hay que repararla. Mensajes. Vale, me ha dado casi 5 estrellas, perfecto. Mensajes. Vale. Vamos, seguimos ganando dinero, ¿eh? O sea, la liquidez se mantiene en 4.200. Yo creo que hay que. Es que, claro, para que funcione. O sea, para que esto suba, yo creo que necesitamos más casas. ¿Sabes? Ni sube ni baja, no, porque no tengo casas nuevas. Estoy intentando hacer subir esta cifra, ¿vale? Para poder comprar una casa nueva. Vale, este también me ha dado una buena crítica. Encargos. Cucarachas, pues lo hacemos. Madre mía. Igual el secreto es alquilar muchas casas pequeñas en lugar de ir a por las grandes, ¿eh? Sí, lo que pasa es que yo creo que no podemos subir mucho más de 4.000, ¿eh? Con este rollo.
cargos. Vale, alguien que se pide más inquilinos, me sirve. Baño nuevo, nada. O hacemos un baño, va, hacemos un baño, que esto es barato y será rápido. Va, no sé si nos da tiempo. Vale, solo hay que hacer el lavabo, ¿no? Perfecto. ¿Cuánto tenemos? 5.000 de presupuesto. Pues paredes. Esta pared, color verde. Suelos. Así, que son bonitos. Y ahora es... Vale. Bañero, ducha. Vamos a poner una bañera así bien bonita, ¿eh? Aquí. Ahora, lavabo. Esto aquí. Vale. Inodoro compacto. Vulgarmente llamado cagadero. Voy a poner este de aquí. ¿No puedo poner así? ¿Por qué no me deja girarlo? Ah, vale, vale, no, no se ha girado así. Vamos, este. Ahí. Aquí. Yo creo que la clave es ir haciendo lo que te piden y así ir haciendo, pidiendo más dinero de alquiler. O sea, yo creo que hay que ir reformando las casas que tienes en alquiler con más cosas. Si una bañerita donde quedas atascado, ese es muy fuerte. Es que yo no creo que pueda pedir mucho más de las casas que tengo. Igual podemos poner las cosas, mejorar todos los elementos, ¿no? Esto para cuando se atasque el de esto. Y ahora el toallero. El más caro. Aquí. Y lo ponemos aquí. Espejo, le vamos a poner. Sí. Y el toallero hay que moverlo porque no deja. Aquí. Vale. Reloj de pared, planta de pared. No, no, lo vamos a poner al espejo primero. Este, que es más caro. Y ahora, ¿un reloj de pared o una planta? Pues un reloj de pared. Reloj de pared. Vamos a buscar un reloj de bonito, ¿no? Este, por ejemplo. Aquí, para que sepas cuánto tiempo estás en casa haciendo caca. Cuando tienes justo delante. ¿Vale? Y una planta de pared. A ver, la planta de pared. Si la pongo aquí, sí, ¿no? ¿Nos queda dinero? Uy, Dios mío, le voy a poner plantas de pared. Vamos. ¿Cómo vamos? 100%. No, no, pero le vamos a poner muchas, ya que nos sobra dinero. Para que huela bien. O sea, para impedir las ratas y cucarachas no puedo hacer nada, ¿no? Creo que, de hecho, es la gracia del juego, que te tengan entretenido con esa mierda. O sea. Exacto, para saber tú o lo podrán. Pues mira, ya está. Va, pues le damos a hecho. Completar el encargo. Y que nos puntúen. Estilo Jumanji, exacto. Mira, se ha ido directo a la planta, ¿eh? Menos mal que hemos puesto la cara. Se van siempre los accesorios, ¿eh? Eso no le ha gustado. A ver la bañera. Pues una bañera de puta madre, amigo. O sea. Vale. A ver qué puntuación nos ha dado. Bueno, bastante buena. Y nos ha dado $450 de más. O sea, perfecto. Vale, la otra cosa no nos está dando dolor de cabeza. ¡Acción! Culo. ¿Cómo es? Yo por lo recomendé dar un micrófono con las tres B bonito, barato y bueno. Oye, este que tengo yo no es muy caro, ¿eh? Este, si te gusta como suena, no es muy caro, ¿eh? ¿Cómo te vas? ¿Culocura? O sea, se encuentra de segunda mano. Yo hace muchos años que lo tengo. Ahora te digo el modelo. Te lo escribo, ¿eh? Vas a necesitar también una mesa de sonido, ¿eh? O sea, una mesa de sonido amplificadora. A ver, creo que es este.
Lo bueno de los micros es que si lo encuentras de segunda mano por ahí, son súper baratos. O sea, 3.700. Te lo estoy buscando, amigo. Pero lo vas a tener que buscar seguramente en Amazon, en Amazon, en eBay. Porque ya no está en catálogo. Pero si te gusta cómo suena, yo creo que suena, es barato. De hecho, el nuevo de este vale $130. Pero mira, se llama así, te lo pongo en el chat, ¿vale? ¿Viste que Auron encontró una oferta de su micro y se lo compró? Algo lo he visto en su inicio de stream. Vale, este es el que hay ahora. O sea, este es el que uso yo. Si te gusta cómo suena, yo te diría que lo busques en eBay y lo compres de segunda mano. Porque los micros raras veces se estropean, a menos que esté roto del todo. O sea, si te gusta cómo suena, que mira, este stream suena como suena. Tengo este y luego tengo una mesa amplificadora de... La mesa que tengo amplificadora es esto, creo. Es esta. Mira, te pongo en el chat la mesa amplificadora. Ahí la tienes. ¿Vale? O sea, necesitas el micrófono y luego eso. Hay que arreglar esto. Compro la cuenta, ¿vale? Vale. ¿Sí? ¿Te sirve? A ver, la prueba es que cómo sueno yo, ¿eh? O sea, quiero decir que con esa mesa y que eso tiene un USB y este micrófono suena así. ¿Tengo la cámara de atrás? No sé. No está encendida. La puedo encender. Creo que si la enciendo funciona. Dale unos segundos. Que le cuesta arrancar. Cuidado de niños. Ya funciona, ¿ves? ¿Esta? Tenía apagada. Yo, eBay, claro, no le digo eBay, le digo eBay. Le digo eBay, eBay. Le digo eBay porque me confundo con el streamer. Vale, así, todo bien. ¿Qué juego es ese? Es de Tenants. Es de ser... el propietario de casas que alquilas. Y tienes que ir haciendo lo que te piden los ¿cómo se llama? Los inquilinos. Hostia, pero las casas valen $1,000,000. Es que no las puedo pagar. Esta igual es más barata. 200.000. Eso tengo 53.000 solo. Paul Ebay. Toxicidad fuera, mala vibra fuera, exacto. Vale, creo que no voy a renovarle el... ¿O sí que hago? No voy a renovarle el contrato. Voy a buscar a alguien nuevo. Sí, creo que... Creo que renovando los contratos perdemos dinero. ¿Negocio la prórroga? No prolongues el contrato. Creo que lo más práctico es contratos de 6 meses. Hay de 2 meses. No, vale. Contratos de 2 meses y que cada vez que lo tengo que renovar los eche y pongo los nuevos. Porque siempre me negocian a la baja. Reforma y busco un nuevo inquilino. Es que no puedo reformar porque hay otra persona viviendo aquí. ¿Ves? No se puede renovar con inquilinos dentro. Como tiene habitación compartida... Factorio, no sé qué juego es. Culo. ¿Qué tarde de locos he tenido? No. ¿Hace una tarde de locos? Soy de No Play. Yo también.
Vale, pues yo creo que si la casa se queda libre del todo, sí que la renovaremos, ¿eh? A ver. Hay que estar pendiente de esto. Bueno, nos quedamos pendientes un poco de esta casa. Vale, Eric Peters ha apagado. Ahora bajará la fluidez a saco porque hemos echado a un inquilino. Estoy esperando que se vaya para realmente renovar. ¿Ahora que podemos volver a salir por la noche? ¿Harás menos streams nocturnos? No. No, al cine suelo ir por la tarde, o sea que no te preocupes. Igual no hago streams por la tarde, pero no... Vale. No te preocupes que aunque pueda salir por la tarde, no quiere decir, por la noche no quiere decir que lo vaya a hacer. Vale. Esto sí. Esto sí. Vale. Vale. Y ahora ponemos en comienzo de días abiertos. Tiene un número 3D, depende de la película. Ya no tienen toque de queda, no, a partir del sábado. A partir de mañana. Que de hecho sería una cosa curiosa. Mañana tenemos toque de queda a las 10 de la noche, como siempre. Y a las 12 se acaba. O sea, mañana tenemos un toque de queda de 2 horas. Y a las 12 de la noche somos libres. Además en Barcelona. A ver qué le parece la casa. Se la va armando. A este le gusta. Y a este también le gusta. Pero este gana más. Con lo cual podemos pedir más dinero. Comprobar antecedentes. Sí, sí, pero yo ya os digo una cosa. Aunque se acabe el toque que queda, yo sigo sin salir. Que se pueda no quiere decir que lo tengas que hacer. O sea, este tiene una muy buena ficha, ¿eh? Vamos a regatear con él. 60 días, amigos. Te voy a pedir 3.000 pavos. ¡Acción! 1.300. Bueno, va, aceptamos. Y en Paco le mandarías un saludo a mi amigo Joel y al chat de Isidro. Claro, cómo no. Coño, qué susto. Espera, que me alejo para que esta señora no gruña mientras te saludo a... ¿Cómo has dicho? A Joel. Claro. Joel, Real Edgar Madrid me pide que te mande muchos saludos. Así que aquí va un saludo de parte de Real Edgar y de mi parte. Y al chat también, otro. Besitos y muchos cariños. Está bien, ¿no? Muchas gracias por los bits. Mañana el periodo de 11 a 12 lo están llamando la hora fantasma, exacto. A ver. Ahora ha bajado porque habíamos despedido un habitante, pero volverá a subir el mes que viene. ¿Está la segunda cámara funcionando? Efectivamente. Es que a veces no me acuerdo encenderla, no te voy a engañar. Vale. Un momento. Moods. Estoy con la música, ¿eh? Chat, un segundo. Genos pop. Hopeful. Va, vamos a probar con esto. ¿Cuándo jugarás de Bowl otra vez? Pues lo he propuesto a varias personas para este fin de semana. Se lo dije a Axo y a Juan Guarnizo. A ver si se animan. Bueno, Axo seguro que se anima, si le digo. Con Guarnizo me dijo que en principio sí, pero que me diría algo. O sea que... Ya no hay puntos para cambios de cámara. No, pero los habrá, Mariale. Volveremos a poner los puntos de todo. O sea... Esta fluidez hay que subirla, la voy a echar también. ¿Me podrías dar gemel de Auron? No lo tengo. Cherries, no tengo ni idea. Es que no lo tengo. O sea, no me lo pides porque no. O sea, yo con él no me comunico por Gmail. Me parece que si traes su perfil hay mails de contacto, pero no tengo ni idea. ¿Del blog de Joe hubo alguna noticia nueva? No. ¿No puedo entrar al blog porque no se ve? Sí, pues sí que se ve, ¿eh?
Regina? Sí que se ve, queda perfecto. Pero no hay noticias nuevas desde ayer. Ni las habrán en un partido, no te preocupes. Vale. Empecemos a vamos a renovar la casa, va. Hostia, vamos a poner este suelo mejor. ¿No puedo ponerlo? ¿Por qué no puedo ponerlo? ¿Por qué no puedo ponerlo, cambiar el suelo? ¿Este suelo sí que me deja? ¿Este no? No, pero yo quería este, que era el que marcaba así como más. Bueno, pues nada, pues este. Le cambiamos el suelo. A mí no deja, creo que no me quiere Blogspot. Pues no sé decirte, pero funciona, ¿eh? Yo acabo de entrar hace un momento por mirártelo. Y sí que funciona. Voy a cambiar las paredes también. Voy a poner la pared más cara que haya. Esta. Ah, mira, aquí con una estrella. Vamos a cambiarlas a rojo. ¿Vale? Y vamos a poner algo más de decoración, como una muñeca. Hostia. No me cabe en ningún sitio. Aquí. Va a ser otaku. Si es otaku, le va a encantar. Esto aquí. Como un montón de cosas, ¿sabes? Voy a esperar, si no mañana lo veo para echar risas épicas. Pero como no se va no se va a usar en un par de días el blog, no tengas prisa, te digo. Ay, si entro a renovarlo, espera un momento. Empieza renovación. Vale, no me da puntuación. Vale. Vale, empezamos a días abiertos. Vale. Casi te pamumon, exacto. Vale. ¿Le gusta el papel de váter a esta señora? No, claro, señora. Pues no se vaya a fijar usted en la escobilla de váter. No. Y claro, este también se fija en el papel de váter. ¿Ya tienes fecha para mi vacuna? No, María, me han dicho que en principio, a principios de junio. Claro. No satisfactorio, no satisfactorio, no satisfactorio. Esta es satisfactoria. Si hay suerte, ya os digo, a principio de junio sí que me vacunen. Porque ya entro en lo bueno de ser viejo sabroso de verdad. Yeah. Es que soy viejo de verdad y me van a vacunar por viejo. Chat. Ah, bueno, sí que paga, ¿eh? O sea que le puedes hacer un regateo. Vamos a decir 1800, haz una oferta. 1600, pues puedo subirla un poquito y a 60 días. Alright. No, no, bueno, va, aceptar. Alright. Prefiero el frío, ya lo he dicho antes también. Estás pegando cabezadas, pues a dormir, Paula. Vale, más o menos lo mismo, vamos tirando. Chat, sí que os voy a decir que tengo un poco de dolor de cabeza. Si no os importaría que lo dejemos para otro día. Estoy como... ¿habéis notado que estoy como la energía cada vez más baja? Tengo un poco de sobrecarga. Por un día... A ver, hemos hecho streaming esta tarde y hemos hecho este streaming esta noche. Tampoco es un drama. O sea, hemos hecho, me parece, 2 horas y media de la tarde y 2 horas y media ahora. Y aprovecharía para descansar, si me dejáis. Como si no fuera yo mismo, es verdad, un poco sí. Estoy como muy de bajón, ¿eh? Cada vez es que tengo un poco de migraña. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Mañana streaming va a ser de noche, ¿vale? Así tengo todo el día para descansar. La noticia de la fábrica de pollos será lunes, chat. Que
la redactaré con el chat, ¿eh? O sea, no os preocupéis que no lo haré solo. Acción. Vero. Un besazo, muchas gracias. Pero sí, sí, hago el OTAM. Creo que deberías descansar mucho horario el OTAM. Un beso enorme. No, pero en general estoy bien, ¿eh? O sea, en general estoy bien. Soy que estoy un poco más cansado. Bueno, pues hoy descanso. Mañana volvemos a las 10:30, ¿vale? De la noche. A menos que haya que jugar un debut por la tarde, que entonces vendría por la tarde. Y el lunes volvemos a Marbella, ¿vale? Sí, hoy, mira, es una buena hora para ir a descansar. Ahora como un poquito, que tengo también un poquito de hambre. Y mañana nos vemos, ¿vale? Chat. Un besito muy grande. Y nos vemos mañana. Y oye, investigaré un poco. Uy, tengo algo negro aquí en el ojo, ¿no? Investigaré también un poco el de Tenants, a ver qué hay que hacer para avanzar más rápido, porque yo creo que ahora estoy como colapsado y no estoy acabando de ver cómo evolucionar rápidamente. Pero chat, un besito, buenas noches, descansad, sed buenos y mañana nos vemos por la noche, ¿vale? Chat, chao, chao.